Cuaderno. Limas de uñas. Una polilla. Una gran pared. El cielo ideal. Carbón. Una cortina cerrada. Del primero al último. El próximo. Un gallo voló unos metros. Justificarte ante sí mismo. Años, meses. Entre línea y línea. Frecuencia. El color azul. Palabra defensor. Prodigio. Restaurante. Incendio en una biblioteca. Luces de la ciudad vista desde el campo o desde un avión. Siempre he estado ahí. Apagar el fósforo. En noviembre. Pelirrojos. Adorada hija. Lo entiendo muy bien. Salvajes. Sabías hacer cosquillas. La muerte. Entrar a casa. Papel picado. Papel satinado. Una catedral. No se retorcía. Balbucear. Balbucear. Manteca. Hemos llegado durante el recreo. Síntesis. Síntesis. Las llaves. Puestos determinados. Grabar en un árbol la palabra árbol. Estría. Detrás del muro. Fiebre. Reírse de la transacción. Tocas con el dedo la tapa de la botella. Rayitas. ¿No lo decía yo? Falsete. Signo. Estertor. Un billete roto. Esperando las campanas. Intelectuales. Acomodar el marco. Un soldado sin cabeza. 2 metros con 33 centímetros. Escuché hacer pis. Para los demás, no. Pastillas. Otro falsete. Lógica. Es curioso, pero no. Sindicato. Cenar merluza. Mirar a través de. Certeza. Pinotea. Ubicás un vaso en la alacena. Sirenas. Ángulo recto. Una paloma sucia. Licuadora. Gotas de sudor. Resorte. Un ladrillo partido. Insistís. Lista de números. Proverbio chino. Insuficiencia. Toser. Cansado de esperar. Retortijón. Mirar un estero. Sincronizar. Precipicio. Reptado. Obligarlo a sacar. Fijarás. Erudito. El filo de lado. Anciano. Pervivencia. Invento. Las películas serán comparadas. Venecia. JPG. Fortalece su disposición. Elemento. Pasaje. Con gracia se ven expresadas. El hecho. Tres niñas juegan con un container. No importa. Piedra. Categoría. Te dije algo. Beso. Internado. Cítrico. Paralelas. Signar. Hacer fuerza con la cabeza. Escollera. Vértice. Introducción. Hermético. Subir la escalera. Impregnado. Generó acopio. Basta de decírmelo. Hielo. Juglar. Apartado. Queremos agua. Intruso. Limonero. Carril. Sobre la mesa. Practicable. Incinerador. Estás impecable. Cámara de gas. Torneo. 2 centavos. Un gorrión. Mandrágora. Humita. Despertarse sobresaltado. Perseverancia. Mayor. Intemperie. Nariz. Horizontalidad. Sonar el cuello. Sombreado. Caucho. Línea recta. Acción. Barrías. Tratado sobre la direccionalidad. Primigenio. Topadora.
Dejé un recado, el borde de la taza. Otro gorrión, más acopio. Itinerante, hackeado, vesicular, gárgola. Amerita el esfuerzo. Toblerone, simetría, diario, cauce. ¿Estamos seguros? Álbumes, viento sonda, agregado cultural, picaporte, feminista, porcelana, ménsula, brocado, sermón, tornasolado, cuerda, recorte, geisha, doblar una hoja, regional, urticaria. ¿Y entonces por qué tengo que llamarte? Canalizada, hablarlo, payaso, follaje, aeropuerto. Ya no importa la consecuencia. No. Ya no importa la consecuencia. No. Ya no importa la consecuencia. No. Quiero decir que ya no voy a ningún sitio en particular. ¿Tiene eso sentido para vos? Puede ser, no sé qué decir. Ya no pienso en escaparme, pienso quedar. No sé qué decir. Bueno. Dejo mi trabajo. Agradezco que hayas venido hasta acá para encontrarte conmigo. En serio, lo valoro. Gracias. Este es un momento de oscuridad para vos. Eso lo puedo ver, no es fácil. La oscuridad interior, Satanás y todo eso. El ángel caído, la belleza. Su sabiduría, pero también su soberbia. Lux, pero... ¡Lucifer! ¿Qué? El que porta la luz, el sacrificio, la sangre del cordero. El arcángel Miguel con su manto flotante confinándolo a la tierra. ¿Qué? Nada, solo digo que no tenés que darme explicaciones. En todo caso le vas a tener que explicar a él, si él quiere, no a mí. Yo soy su hermano, lo quiero, pero no soy él, soy otra persona. ¿Crees que él querrá verme después de todo? Supongo que no, pero no puedo estar seguro. Claro, yo lo lastimé mucho. Él me cuidaba, en serio, me quería. Y yo lo lastimé, le causé mucho dolor. No te aflijas. ¿Qué te gustaría tomar? Quisiera verlo y pedirle disculpas. ¿Qué te gustaría tomar? Veo todo distinto ahora. Quisiera volver el tiempo atrás. Cambiar todo. Decidir otras cosas. Siento una piedra en la garganta que no me deja respirar. Es todo tan difícil. Quiero que sepas que... No, no. Quiero que él sepa que no hay día que pase, que no me arrepienta, que no piense en él. ¿Una cerveza, quizá? Sí, perdón. Una cerveza. Ok. ¿Qué es mi trabajo? Sí, una cerveza. Ok. La familia contemporánea es una banda drogada con antidepresivos rebajados, equipada con prótesis corporales. El Dream Team del hipercapitalismo, ¿no? ¿Cómo? Nada, nada, no me hagas caso. Pienso en voz alta. Siempre lo hago. Nunca sé qué está acá adentro y qué se exterioriza. Arsen, this is a Lichen von Criminellem Aris Kind. De Herr Kind, per von Dach aufgehangen vor Japan Doberbollen. Die Oberländer was yonder. Tian Yaraut, von Dag, sen sestig ianevare,
in the Hilde van Kirchen Bad Stadt, Amsterdam, beberderme de anatomische analyse in openbare horsiting. La pintura El barco de esclavos de 1840 de J.M.W. Turner representa un incidente real. Cuando el capitán de un barco de esclavos descubrió que su seguro solo cubría el pago por los esclavos que perdían en el mar y no por los que morían o enfermaban a bordo, ordenó arrojar a todos los moribundos o enfermos para cobrar el seguro. En esta pintura, la línea del horizonte apenas se percibe. Está agitada. El observador ha perdido su posición estable. No hay paralelas que converjan en un único punto de fuga. El observador es perturbado. ¿Qué mirar? La perspectiva lineal se desmorona, así como la idea del espacio y tiempo como construcciones que implican un orden. No hay punto de vista central. Producto del colonialismo, el racismo y la esclavitud, la idea de un futuro calculable y predecible muestra su faceta más horrorosa. Evitar la pérdida económica a costa de asesinato a sangre fría. Es la racionalidad económica por encima de cualquier otra racionalidad. El deseo de convertirse en cosa, en este caso en imagen, es el resultado de la lucha en torno a la representación. Nosotros no somos el cuadro de Rembrandt, eso tampoco es. Somos una representación, una copia más, aquí, en esta sala, en este teatro. Pero si soy imagen, existo. La conciencia, como océano de imágenes interior, se volvió exógena. Ya no hace falta cerrar los ojos para imaginar. Ahora los abrimos y todo está aquí. Ser parte del océano de imágenes parece movilizar a la sociedad contemporánea. Si no soy imagen, no existo. Esto no es verano, esto no puede llamarse verano. Eso ya no existe. ¿Lo ven o no lo ven? Un bloque de hielo del tamaño de una provincia se desprendió de la Antártida. Vamos a quedar bajo el agua dentro de poco. ¡Jovencita! ¡Ey, jovencita! ¿A mí? Sí, usted. ¿Sabe nadar? Un poco. ¿Cómo un poco? Yo sé nadar. Lo suficiente como para mantenerme a flote. Lo suficiente, lo suficiente. Es necesario más que lo suficiente para sobrevivir. Las personas medias van a desaparecer. Los mediocres. Los del medio son... ¡La birra, por favor! ¡Ay! ¿Cómo se llama? Disculpe, no sé qué decirle. Yo tampoco sé qué decirle. Yo tampoco. Esto es el... ¡Apocalipsis! ¡Una cerveza! ¡El apocalipsis! Lo sienten. Yo lo veo. Yo vivo acá cerca, justo frente a la ex fábrica metalúrgica. Ahora está abandonada. ¿Vive enfrente? Sí, justo enfrente. ¿Vas a tardar mucho más? ¡Dale, negro! No puedo creer que tu padre no te haya dicho que no podés hablarle así a la gente. ¿Gente? ¿Qué gente? Yo no te considero gente. Sos un negro. Respeto que tengas algunas habilidades. Seguro que sos bueno para el piano. ¿Tocás el piano? No. Junto cosas, hago acopio. ¿Vive cerca? Sí, en una casa grande. ¿Una casa grande? Sí, tengo un catálogo, lista de todas las cosas que tengo. Oh. Amo hacer listas. Me interesa la reunión de objetos heterodoxos. Oh. Ahí donde nadie ve la conexión, yo la encuentro. Oh. Una libélula al lado de una armadura, al lado de un armonio. ¿Armonio dijiste? Sí, armonio. Me gustan los armonios. Al lado de una pezuña de cebra. ¿Pezuña dijiste? Sí, pezuña. También me gustan las pezuñas. Me encantan las pezuñas de cebra. Al lado de un escalpelo, al lado de un muñequito de Bart Simpson. Al lado de un caracol, al lado de un envoltorio de una hamburguesa de McDonald's. Interesante. ¿Te acordás de mi cerveza? Sí, sí, claro. Para los deportes, disfruto mucho de los negros con algún talento. No me gusta tu olor, pero para eso me puse colonia en los orificios nasales. No me gustan los deportes. Bueno, los boxeadores negros suelen ser muy buenos. Los jugadores de básquet, algunos de fútbol, pero nada de nadadores o ajedrecistas. Y para algunas artes, nada. No hay pintores negros, escritores muy poco. ¿Vos sos judía?
¿Discúlpame? Si sos judía, tenés cara de judía. Mi papá dice que son inconfundibles, pero a mí aún me cuestan. No, no lo soy. Ah, mala mía. No quise ofenderte. No, está bien. ¿Querés tomar la leche? ¿Leche? Sí. Yo no tomo la leche, no soy una niña. Sí, lo sos. No. Tu papá me dijo que te cuide. Y no se lo voy a perdonar. El cerebro de una niña blanca es más desarrollado que el de un hombre negro. Y eso lo sabe todo el mundo. Soy una chica, soy mujer. Sí, sí. Diría que no te diste cuenta que mi padre me puso a cuidarte a vos. Dame un whisky. ¿Un whisky? Sí, bourbon. Acá no hay tele, quiero ver Bob Esponja. Voy a ver si tienen leche. Dale con eso, un bourbon. Acá tenés. Gracias. ¡Quiero ver Bob Esponja! Bueno, te cuento, tengo un trabajo para vos. Es algo muy sencillo, no te preocupes. Lo que sí, cuanto menos sepas, mejor. No es nada de lo que te vayas a arrepentir. Tranquila. Estoy tranquila. Tranquila. Estoy tranquila. Tranquila. Estoy tranquila. Genial, es muy genial que estés tranquila. ¿Conoces Disney? ¿Cómo? Sí, conoces Disney. Disneylandia, ¿fuiste? No. ¿No fuiste o no sabes qué? Nunca fui, pero sé lo que es. Perfecto, esto va a ser hermoso, muy hermoso. Una lección. ¿Una lección? Sí, una lección. Las ventajas del libre comercio. Vamos a mandar unos paquetes. Vamos a ser parte del libre comercio. Libre comercio. ¡Lo tenés que preguntar todo como si fueras un niño o un adulto eficiente! Perdón. Te lo dije. Pienso y hablo sin filtro y no me doy cuenta. En verdad sí me doy cuenta, pero inmediatamente después, no en el momento que está pasando. ¿Sabe tu hermano que estoy acá? No. Ah, pensé que él también participaba. No, para nada. Qué lástima, tenía la esperanza de cruzármelo. No, no creo que venga y como te dije antes, no creo que quiera verte después de lo que le hiciste vivir, sí, ¿verdad? Sí, pensé que él a lo mejor sabiendo que yo... No, quiera... no. ¿Vas a participar o no? Sí, sí, claro. Rompiendo un televisor contra un container. Un auto en marcha dentro de un garage. Una mujer de vestido rojo saca una foto con Pancho tirado en el piso de un subterráneo. Dos rugbyers solos en un vestuario tomando cerveza de una botella. Una clase de biología en la secundaria. Un conquistador español observa a un mono acicalando a su cría. Una nena de 7 años toma sol en una playa junto a una heladera portátil. Un astronauta pisa Marte por primera vez. La fila de un cajero automático. Un pasillo entre dos góndolas en un supermercado vacío. La sala de espera de un hospital. Un operario da martillazos a una tuerca trabada. La imagen ya no trata de la cosa real, del original. En lugar de eso, trata de la dispersión y la circulación digital. Ir de un dispositivo a otro en tiempos fracturados. Trata de la autoexplotación, el conformismo. Las imágenes expresan contradicciones contemporáneas. Por un lado, deseo de intensidad, MD y exaltación de los sentidos. Y por otro, angustia, soledad, depresión a través de una pantalla. Atención de microsegundos, no hay concentración, imposibilidad de decidir. Depresión instagrameada. Selfies, selfies, selfies. Nada está quieto, todo se mueve y lo que se mueve va cambiando y lo que va cambiando pasa y se olvida. El tiempo se termina, ¿lo sienten? Sí. Levanten la cabeza a los que se sientan tocados, el resto las ganas. Hinchar el pecho, poner tieso el cuello, apretar los glúteos, prepararse para el choque. Eso sí, acá va a haber sangre, un estallido. Va a salpicar a todos sin distinción de credos. Va a dejar todo hecho un desastre. Cierren los puños si gustan, no es cuestión de obligar a nadie, pero las cosas están planteadas. Arriba el goce de la presencia, abajo las víctimas. Una selfie al infierno. Como dato positivo, debo decir que no tendremos más embotellamientos porque somos tan, pero tan livianos que flotaremos y bajaremos al mundo real el tiempo suficiente como para sentirnos seres útiles. Es decir, personas que manejan información pero que no tocan prácticamente nada con las manos. Todo es liviano y vacío. Seremos el único animal que pisará y no dejará huellas. A ver, Marta. Llamé por teléfono a mi familia. Muy bien, Marta, muy bien. Lo amo porque ellos siempre están mal y eso me hace bien. No, 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 no. Quiero decir, saber que ellos están mal me hace sentir un poco mejor a mí. Es un gran método, se los recomiendo. Sí, ¡de una! Estoy todos los días de juerga.
Me drogo con todo lo que está a mi alcance y me cojo a cada desconocido que osa hablarme. En el chino, en un banco, en los baños públicos, a ricos, a pobres. Ay, debería volverme loca y tirarme del balcón de mis dos ambientes. Sí, me avergüenzo de muchas cosas. Claro que me avergüenzo. Pero la vergüenza no se vuelve culpa. En eso tengo suerte, ¿no? Bueno, culpa igual. ¡Cala, cala! Hace 5 días que siento que se me está pudriendo algo acá dentro de la cabeza. ¡No me puedo decidir! ¡No sé si pasarla bien o pasarla mal! ¿Qué cosa? ¿Que borre mi memoria? Bueno, que vuelva a ser una página en blanco. ¡Ah, como una zombie! ¡Sí, a mí también me encantan las de zombies! Perdón. Pero esta jornada de perfeccionamiento las paga la empresa, ¿verdad? No, Marta, no. No son jornadas de perfeccionamiento, no. Soy tu delegado sindical, vos me votaste para que yo te represente, estamos en plena asamblea. Mírale las caras. Perdón, camaradas. No quiero decir compañeros, perdón. No, pensé que era una terapia de grupo. Me parece que estoy un poco drogada todavía. Upa. Bueno, ya que estoy, les pregunto. ¿Qué hago? ¿Me mato o no me mato? Eso es muy personal. Tirá la moneda. ¿Qué te pasa? Te puedo chupar la pija, morocha. ¡A ella le hablo! Para el caso da lo mismo, Marta. Ya no vas a tener tiempo, ya no vas a dejar huella. Soy nihilista. Soy un talibán de la nada y el vacío. Un feligrés de las catástrofes. Yo lavo mi conciencia con un discurso inconformista. No pretendo moralizar. Tampoco quiero quejas después. Cada cual con su porción de torta. La que le tocó en suerte o la que se consiguió con ganas. En fin, el infierno está lleno. El limbo y el purgatorio también. Estamos por todos lados. Hay para todos los gustos y colores. Este y oeste, norte y miseria. No vacancy. Las calles, los hoteles, los aeropuertos, los estudios de televisión y los parlamentos. Sigo pasando lista, ¿eh? Las plazas, las boats, los cruceros, las galerías de arte y las universidades. Debería decirles algo sindical como delegado de esta oficina, pero no. No voy a decirles que nosotros, los trabajadores, estamos perdidos, no. Eso está clarísimo y pasó hace mucho tiempo, ya mucho tiempo. Somos una clase en extinción, sí. Ahora el deseo es la autoexplotación. Dejarse la barbita bien prolija, ponerse unos anteojos gruesos, celu en mano hasta cuando dormimos, prenderse hasta el último botón y que las corporaciones nos cojan con ganas. Eso es cool. Queremos ser lumpen freelancers. Pero qué patéticos, por Dios.
Tiene razón. Claro, si no hubiesen estirado nada, se hubiese callado la boca y no preguntaba nada. Dale. No, pero decilo. No, dale. Tenemos que insistir. Bueno, ¿quién soy yo para juzgar? No, no, yo ya estoy curado de espanto, te digo. Prefiero no dar consejos. Ay, qué estúpido. Yo solamente conozco un par de casos aislados nada más. A ver, como este. A ver, vamos al grano. A ver, ¿se puede precisar un poquitito más? Unos 20 años. Ay, mirá qué interesante. ¡Qué viejo verde, pajero! ¡Qué mal pensado que soy, gordo! Prosigamos. 20 años, melancólica, ignorante, muy hermosa. Eso sí. ¿Pinot Noir? ¡Petit Verdot! ¡Pare, pare, pare! ¿Saben lo que es el side boobie? ¿Side qué? Side boobie. Sí, usar una ropa muy holgada que se deja ver el costado de la mama. Sí. Hermoso. ¡La mama! Bueno, ¿cómo la teta, vas a decir la mama? ¡Ay, Pipo! Pero... ¿No querés ir al baño masturbado? ¡Ay, Pati! ¡Está Oli! Bueno, perdón, Olima. Pero pará, a ver. ¿Ella estaba como queriendo intimar o solamente estaba siendo cínica? Cínica. Esa ignorante. Dale, dale, no seas compasiva. Déjate la furia, amiga. Deje salir al monstruo. No, bueno, pero es que no quiero generalizar, pero me parece que va todo demasiado veloz. O no puedes creer que yo sea atractivo para otras mujeres. ¡Ay, Yoli! ¿Qué? Nada, nada, mi amor, nada. No me digas mi amor. Pa, que no me digas mi amor. No sos mi mamá. Bueno, perdón. Qué pedante que sos. Ah, pedante, yo. Sí. Te indignó la situación y yo no tuve... nada que ver. A ver, para, contame, ¿que ella se les insinuó? ¿Cómo? Algo así. No, eso es una interpretación. Me enferma la lógica de lo relativo. Si es así, ¿para qué hablamos? ¿Para qué afirmamos cosas? No se puede. A ver, ella se acercó, se sentó en nuestra mesa como si lo hubiéramos invitado. ¿Sabes? Sí, tomó de mi copa y después se quedó ahí charlando como si la conociéramos de toda la vida. Pero se sintió así, ¿o no? Incluso lo hablamos después. ¿Qué tiene que ver? Che, ¿no sienten olor a incienso? ¿Como a las velas de las iglesias? No. Bueno, después nos contó que su papá tenía unas plantaciones de no sé qué en los lagos del sur. ¿Qué? Unos negocios, que no preguntáramos, que no se podía decir, que no fuéramos mapuche. ¡No! ¡Ay, paren, paren! ¡Paren, chicos! No está bien reírse de los mapuches. ¡Ay, después dijo que escribía poesía, ¿no? ¡Poesía! Sí. Pará, a ver. Ella se sentó y pasó toda la noche con ustedes. Interesante. ¿Eh? No. Muy interesante. Tengo un blend que te caes de orto. ¡Ay, te amo! Majo, me encanta cómo tenés el pelo. Chicos, ¡qué miedo esos mapuches! ¡Ah! ¡Mata, chicos, con los mapuches! La de verdad, Majito, ¿qué estás usando en el pelo? ¡Paren! No. ¿Y ustedes le dijeron que se vaya, que se retire? No, me pareció muy violento. Nos leyó un poema. No, nos regaló un poema. Lo tenía en la cartera, un papel arrugado, una servilleta de un bar. Tipo ciruja. Era bastante bueno, creo. O no, incluso lo hablamos después. ¿No? ¿Qué tiene que ver? ¿Para, ¿y lo tienen? ¿Qué cosa? ¿Al poema, eh? Sí. ¿Lo creaste vos? Sí. Bueno, pero ¿no les parece raro? No, ¿por qué? Porque yo quiero escucharlo, ¿eh? Y yo quiero también. Más vino, traenme ese vino. Yo también. Papi, ambas cosas. Papi, ¿qué significa Nisi Dominus Benedicet Populus? ¿Qué sé yo? No me rompa las pelotas. Mi amor, ¿querés comer algo? No me digas, mi amor, ya te dije. Bueno, no te digo nada. No se le puede... ¿Por qué no le das algo de comer a tu hija? ¿Eh? Preparar un sándwich, algo. ¿Qué querés, mi amor? ¿Nos podemos ocupar? Creo que el poema se llamaba algo así como ¿Quién si yo hablara? No, gritara. Bueno, gritara. ¿Quién me oiría de entre las jerarquías de... ¡Puedo recitarlo yo! ¿Pero por qué tiene que ser siempre el centro de todas las reuniones? Me oiría de entre la jerarquía de los sándwiches. ¡Guau! ¡Wow! ¡Titulazo! ¡Wow! Nisi Dominus Benedicet Populus Vuo. Tomá, mi amor. No le digas a tu mamá que te doy fiambre. ¡Salame! ¿Por cuánto dinero te dejarías cortar una pierna? ¿Cómo? ¿Que por cuánto dinero te dejarías cortar una pierna? ¿A mí me preguntás? Yo creo que por 10 millones de dólares lo hago. ¿Qué juego más burgués? Yo creo que por 5 empiezo a dudar. ¡Qué estupidez! ¿Por 5? Creo que sí. Pero no hay manera ni de pensar en tener ese dinero sin cortarse una pierna. Además, en términos de dinero que gastan los ricos, pero los verdaderamente ricos, 5 millones es un chiste y vos te cortarías una pierna, bro. Amigos, es imposible entrar a ese mundo, ¿eh? Sigan soñando hasta morirse. Escuchalo, habló el bolchevique. ¡Ay, sí, el bolchevique! ¡Ah!
No, pero a ver, ¿no se dan cuenta que la gente que tiene ese dinero es porque nació con ese dinero? Lo heredan, claro, lo heredan. Por eso, cuando alguien que no es de clase alta de pronto se hace millonario o multimillonario, enseguida hacen una película. Y claro, es tan imposible, es tan improbable que amerita que te hagan una peli. Y mientras tanto, a nosotros nos tiran las obras para que juguemos a ser capitalistas y nos creamos que nuestras decisiones monetarias tienen algo que ver con la economía del país. Ese es el juego pensado para nosotros, la clase media, sí. Somos como niños consumiendo para esos millonarios. Consumimos sus cuentas en los bancos. Tengo cuenta en sus el banco. Pequeños departamentos. Tengo departamentos. Sus autos, también, sus ropas, gracias. Sus teléfonos, ropa, sus diarios. Por leo los y mientras diarios. Tanto nos venden la idea de que nos parecemos en algo, pero por favor. ¡Wow! ¿Qué es esto? Una clase patética de marxismo. Tenés bastante razón, Julio. Sí, digo, claro que tengo ¿cómo razón? Apareció por primera vez la propiedad privada? ¡Ay! Se me acaba de ocurrir. Mirá cómo perdí, qué linda. ¡Corre, gorda! ¡Corre, gorda! Mirá qué linda cómo corre, mirá. La pienso por lo de la herencia y también por lo de los mapuches. No sean neandertales. Lo voy a googlear, a ver. Uy, mira, parece que se murió un operario en una ruta en el Chubut. ¿Qué carajo me importa? Googlea lo otro, dale. Bueno, propiedad privada. ¿Qué querés? ¿Que donemos todo, gorda? Para. A ver, quizá me tendría que enamorar un millonario. Ah, entonces no sería enamorarse eso. A ver, Wikipedia, ¿no? Y no, en teoría. Mira, en inglés es fall in love. Uh-huh. Caerse en el amor. Te caes, gordita, no lo decidís. Es polémico eso, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé. Yo ni siquiera sé qué es el amor. Yo quisiera ser hermafrodita. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando? ¿Sabes qué? ¿Qué? ¡Absolutamente nada! ¡Sos un pelotudo! ¡No te puedo dar el tiempo! Controlar, emplear de y dejar en herencia tierra, capital, cosas y otra forma de propiedad. ¿A qué juega? La propiedad ha ido sufriendo modificaciones. Al final del siglo XVIII, durante la revolución industrial, la propiedad privada surgió como la forma predominante desplazando a la propiedad feudal. ¡Los marxistas! No soy marxista, boluda, de verdad, cero marxista, marxista. Ni me miren, bolches, a mí ni me miren. Y socialistas hacen una distinción entre propiedad privada y propiedad personal, definiendo a la primera como los medios de producción y a la segunda como los bienes de consumo o cosas producidas por un individuo. Mandrágora ficinarum es una especie de fanerógama del género Mandrágora familia de las solanáceas. ¡Ja! Es una planta perenne que alcanza un tamaño de 0,1 a 0,3 metros. ¡Wow! Tiene flores hermafroditas con órganos masculinos y femeninos y son polinizadas por insectos. Es una planta autofértil. Las raíces tienen forma de zanahoria y pueden alcanzar hasta 1,3 metros de largo. A menudo se dividen en dos y sugieren vagamente la figura del cuerpo humano. ¡Ya! ¡Sí! Las hojas crecen en rosetas y son ovalo-oblongas a ovales, arrugadas de 5 a 40 centímetros de largo. Las inflorescencias se producen en pedúnculos con flores de color blanco, verde o morada de casi 5 centímetros de ancho que producen frutos globulares de color naranja. ¡Parecidos a tomates pequeños! ¡Todas las partes de la planta son venenosas! ¡Son venenosísimas! Históricamente, hasta el desarrollo del capitalismo, el término propiedades ignaba la tenencia de tierras. Claro, habla de la época feudal. ¡Feudal! ¡Dijo feudal! Para referirse a la propiedad sobre los medios. No, pero yo no quiero saber esto. Quiero saber cómo nace la necesidad de la propiedad. A ver, la época feudal, en la antigüedad. A ver qué dice Marx. Chicos, pero dale, ¿qué hace? Un cursito acelerado de marxismo. Sí, declaraciones de patetismo de clase. ¿Qué decías del amor? ¿Qué? No sé, recién dijiste que ya no sabías lo que era el amor o algo así. Era un comentario al pasar, no era nada importante. Ah, pero a mí me pareció muy interesante, ¿eh? Sí, a mí también. A mí me resultaría muy interesante saber qué tenés para decir sobre el amor. Nada. No tengo nada para decir, absolutamente nada. Ah, pero era un capo este Marx, ¿eh? ¿No querían escuchar la poesía? ¿Por qué no sí, la leen? Sí, porque está con el juego ese. ¡Que me mira la concha de su madre! Déjenme que esto lo quiero disfrutar
como una buena felatio. Ay, por favor, ¿qué está Oli? ¿Qué pasa? ¿Qué tienes de mal? Que en poco tiempo va a ser una práctica habitual en la vida de la nena. Ay, no, voy a apretar los ojos hasta que se te metan para adentro. Es un chiste, hermano. Muy desagradable, ubicate. Bueno, pibe. Perdón. Quizás practique cunilingüe, no sé, maravilla. ¡Cortala, chaval! No le digas a tu mamá que escuchaste cunilingüe. ¿Culi qué? Cunilingüe, mi amor. Para, ¿podemos ir al poema, por favor? Che, al final todo sale en Wikipedia. Las demás páginas copian y pegan lo de Wikipedia, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡Sí! ¡Es cualquiera esto! ¡Es una mierda esta mierda! ¿Quién, si yo gritara, me escucharía de entre las jerarquías de los ángeles? Ahí tenés el título del poema. Y aún, si de repente algún ángel me apretara contra su corazón, me suprimiría su existencia más fuerte. Pues la belleza no es nada, sino el principio de lo terrible. Lo que somos apenas capaces de soportar. Lo que solo admiramos porque serenamente desdeña destrozarnos. Todo ángel es terrible. Ah, y lo que sigue es como una respuesta a la primera parte, como que el ángel le responde. Míralo. Soy dueña del dolor ajeno. Soy el ángel receptor de tu triste elegía. Tu canto melancólico quiere ser inmune a toda crítica porque se oculta bajo el manto del lamento. ¿Acaso no puedo reírme de vos si estás llorando? ¿Acaso no puedo seguir hundiendo tu cara en el lodo? Yo soy el ángel que reclamaste. Soy la belleza, detrás el horror. Soy un río, uno profundo y caótico. Soy un río que fluye hacia arriba, hacia la montaña. Mi energía apaga las cosas y devuelve las formas originales. Le doy la espalda al mar, le doy la espalda al destino. Solo en la negación está la afirmación. Solo en el dolor se encuentra la paz. Yo no entendí una mierda, ¿eh? Esto... Mi amor, sos un cuadrado. La quiero conocer. Che, ¿los ángeles son hermafroditas o no tienen sexo? ¿A vos también te vas a poner así? ¿Así cómo? ¿La saben esa? ¡Ah, son dos idiotas! ¿Perdón? Sí, ¿qué te pasa? Que los ángeles sí son hermafroditas. ¿Por qué te pusiste así de celosa de él? ¿Celosa yo? Pero por favor, son dos criaturas. La verdad que no puedo creer que vos también te sientas seducido por esta pendeja. No, solamente dije que me parecía interesante, ¿no? No, dijiste que la querías conocer. ¿Querés conocerla? Tomás, conocela, toda tuya, imbécil. Sí, podemos presentársela. ¿Cuál sería el problema, mi amor? ¿Cuál? Te recuerdo que yo soy tu marido, no él. ¿Qué? Que yo soy tu marido. No entiendo. ¿Qué cosa no entendés? Dame más vino, por favor. Dame, viejo. Mori, ¿qué dice Google de Marx? Google de Marx dice que yo soy tu marido. Terminala, querés. Chicos, estamos atrapados en la propiedad privada. De verdad, ese es el problema. Por eso estamos infelices. Digo, podríamos estar todos bien. ¿Por qué no nos deshacemos de la propiedad y vivimos todos con lo mismo? Cortala, gorda, ya está, ya fue. ¿A nadie se le ocurrió? Es buenísimo. Podríamos hacer un país sin propiedad y todo lo podemos decidir en asambleas. ¡Y a la mierda! Estás diciendo una ignorancia, gorda, cortala, dale. Sí. Bueno, me parece que hubo algo que se llamó Unión Soviética, ¿no? No, me traten de estúpida. Ignorante, que no es lo mismo que estúpida. Yo sé perfectamente bien que hubo algo que se llamó... ¿Cómo era? Unión Soviética. Unión Soviética. Soviet Asambleas. Unión de Repúblicas Socialistas Asamblearias. Soviéticas. Soy un río. Uno profundo y caótico. Soy un río que fluye hacia arriba, hacia la montaña. Mi energía apaga las cosas y devuelve las formas originales. Le doy la espalda al mar, le doy la espalda al destino. Solo en la negación está la afirmación, solo en el dolor se encuentra la paz. En la negación está la afirmación,
Eso es muy contradictorio. Dios en sus preceptos es bastante claro. ¿De qué sirve esta clase de textos? Solo para confundir. ¿Confundir? Sí. ¿Para qué plantear algo tan paradójico? La paradoja es, en ciertos casos... No. La paradoja no es creación de Dios, sino del demonio. Lamento decirte que eso no es así. Porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará. Pero a aquel que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Mateo 25, parábola de los talentos. O la paradoja del mal de Epicuro. Si existe el mal, ¿cómo puede ser Dios omnipresente y omnipotente? Quizás Lux Fero, Luz y Fer. Nuestro malvado Satanás es simplemente un servidor de Dios al que le toca hacer el trabajo sucio. ¡Shh! Mi señor, nos pueden escuchar. ¿Qué sentiste al llegar a esta universidad? ¿Por qué me lo pregunta? Salamanca puede intimidar hasta el más seguro de los eruditos. Puede ser. ¿Cómo te está yendo con la lengua árabe? Me interesa la traducción, claro. Pero es difícil confiar en herejes. ¿Tus padres? ¿Qué pasa con ellos? ¿Están orgullosos de vos? Creo que lo están. ¿Los extrañás? Claro que los extraño. Hablamos del arcángel Miguel. Ok. De la resurrección, de la consumación, del catarismo, de los iconoclastas, del maniqueísmo. Okay. Hablamos de los epicúreos. Ok, ok. Ahora olvidémonos esta historia del río. Olvidemos e intentemos comprender que muchos de los movimientos que hemos mencionado nacieron hace 200 años o quizás más y que ya han desaparecido. Ok. Tienes que comprender también que muchos de estos textos que hoy nuestros hermanos traducen se verán traicionados por la traducción. Y que en el futuro aquellos que piensen, que leen, por ejemplo, al sabio de los sabios, Aristóteles, estarán, sin embargo, leyendo a uno de nuestros hermanos traductores quien tradujo del árabe a un traductor árabe quien tradujo del griego. Estarán entonces leyendo a uno de nuestros hermanos sumidos y atravesados por una verdad actual. O un miedo atroz o un profundo apoyo a la Inquisición. Estos textos, entonces, serán un compendio contaminado de opiniones y conveniencias religiosas y políticas de esta, nuestra época. ¿Usted es tan sabio? Hace mucho que vive aquí. Ya perdí la cuenta, sí. Mi energía apaga las cosas y devuelve las formas originales. ¿Hay una forma original? ¿La hay? ¿En un proceso de continua transformación? Lo original es lo verdadero. ¿Qué es lo verdadero? ¿El principio o el fin? ¿O sus distintas facetas intermedias? ¿Quién es el verdadero? ¿El que fuiste al nacer? ¿El niño? ¿El que eres ahora o el que serás al morir? No lo sé. Original significa comienzo. No significa verdad. Y si es el comienzo, el origen de una hoja, de una planta, ¿es una rama? ¿O es un brote? ¿O es la semilla de la que provino esa planta? ¿O es el brote que dio origen a la planta? ¿O es la semilla que dio origen al brote, que luego dio origen? ¿No hay origen entonces? Hay Dios. ¿Y la verdad? Había una vez un niño que escapó de su tierra con su madre y sus dos hermanitos pequeños. Su padre había muerto tras un bombazo de los franceses. Caminaron en caravanas interminables de personas llenas de polvo durante incontables kilómetros. Llegaron a algún puerto en alguna ciudad del Mediterráneo. Allí perdieron a uno de sus dos hermanitos. ¡Ups! Se subieron a una barca, navegaron, sintieron sed y miedo. El niño cerró los ojos y durmió días y días. Los celulares se quedaron sin batería y las últimas noches se pusieron verdaderamente heladas. Se apretaban entre extraños, se miraban a los ojos sin intentar decirse nada. Su madre solo lloraba y sostenía en sus brazos al que quedaba de sus pequeños hermanitos.
Mientras tanto, un grupo de estudiantes de ingeniería en un congreso se saca una selfie en un puente de París. Al fondo se ve la Tour Eiffel. El que saca la foto se llama Gustavo. Gustavo. Y es de Bremen. Bremen. Deutschland. Y está enamorado de la chica que está a dos personas a su izquierda. Ella se llama Rachel. Bremen. Y es de Connecticut. United States of America. Obtienen 54 likes. La barca naufraga cerca de la costa de Italia, en Sicilia, frente a Capo Muro di Porco, cerca de Siracusa. La guardia costera rescata a 139 personas de las 505 que venían en la barca. ¡Ups! Todo sucede de noche. El agua parece de plomo y el cielo está increíblemente estrellado. Terminarán en el centro de refugiados de Mineo. El niño ahora está solo. Su madre y el que quedaba de sus pequeños hermanitos se ahogaron. El niño no llora, no habla, solo camina para donde le indiquen. Sigue al grupo. Ya no piensa nada. Ya no piensa. Yo soy una imagen. Cuanto más copiada y pegada, más liviana me pongo. Viajo a más velocidad. Voy perdiendo materia. Viajo entre pornografías y publicidades. Voy de teléfono en teléfono. Liviana. Soy polución visual. Y soy spam. Y soy conocimiento. Superfluo generalmente, como en esta obra. Nada de lo que soy proviene de la materia de la que vengo, del original del que provengo. Soy el tátara, 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 y así por cientos de miles nietos del cuadro que pintó Rembrandt en el 1600 y pico. Soy una copia más. Pero el original, ¿importa? ¿Dónde reside la materia del cuadro? ¿Está en el color, las formas, la luz de lo representado? ¿O está en la pintura, el material oleoso y pastoso que lo conforme, que está guardado en un museo en La Haya, en Holanda, o los Países Bajos, o como quieran llamarse, esos raros? Y si la respuesta es esto último, mi materia, cada vez más pequeña, reside en los píxeles. Mis heridas son mis fallas técnicas, los glitches. Las huellas de mis copias y transferencias. Porque nosotras, las imágenes, somos manipuladas y violadas, retocadas e interrogadas. Somos replicadas, robadas, recortadas, editadas y reagrupadas. Nos compran, nos venden, nos alquilan. Somos idolatradas, mancilladas y reverenciadas. Somos lisiadas, cortadas, mutiladas como un cuerpo en una morgue o en una lección de anatomía. ¿Por qué el deseo de convertirse en imagen? ¿Por qué devenir cosa, aun cuando sea una cosa con poquísima materia? ¡Un caníbal! ¡No! ¡No! ¡Un
caníbal, se dice así, caníbal. Parece que primero lo invitó a comer. No, a cenar. Bueno, por eso a comer. Después tomaron vino, whisky, algo así, y comieron. Cenaron. Parece que todo bien, pero que en un momento él se siente raro, mareado, y ella lo lleva a un galpón en la quinta, lo ata en una canilla, lo va cortando de a poquito, se lo va comiendo y lo obliga a comerse a sí mismo. Pero no estaban llenos, se acababan de cenar hace un ratito. ¡Golosa! ¡Insaciable, que era gorda! ¿Qué tiene que ver? Hay gordos que son insaciables, pero también hay flaquitos que son insaciables. Yo soy flaquito, soy un insaciable. Pero entonces él fue caníbal de sí mismo, como un perro que se muerde su propia cola, o una serpiente devorándose a sí mismo. Bueno, quedó claro. Es una paradoja. ¿Cómo hubiera comido su boca su boca? Él. ¿Cómo hubiera comido su boca? ¿Me entendés? ¿Me entendés? ¿Me entendés? ¿Me entendés? No me entra en la cabeza. Evidentemente algo la comida tenía. La cena. Quiero decir, una droga o algo. ¡Burundanga! ¡Claro! ¡Burundanga! ¡Claro! ¡Burundanga! ¡Wala! Mejor dicho, jala. ¡Yo quiero! A ver quién llega primero. ¡Me siento como encerrada! ¡Ay, no quieren ir a la noche al parque! Allá trajeron un cuerpo todo podrido. ¡Qué belleza! La piel era como un trapo de piso viejo lleno de moho. Yo jamás trabajaría en una morgue. Yo tampoco. Estaría demasiado tentado en culiarme una muerta que esté demasiado... ¡A mí me pasaría lo mismo! ¡Cállate! ¡Si te meto bien el puño! ¿Puedo seguir contando? De verdad, no había manera de entender algunas partes del cuerpo. Hubiera sido gracioso llevarlo a la facultad y que tuvieran una lección de anatomía con ese pobre diablo. Fuera de broma, no nos pasó nunca hasta ahora de tener un cuerpo tan deformado. Estaba muy podrido y hecho un bollito. Un bollo judío. Yo no soy judía. ¿No tenía piernas, cabeza, brazos? No. La cabeza sí se entendía, pero el resto no.
¡Esto es una locura! ¡Hay que llamar a la policía! ¿Qué mierda fue eso? ¡Nadie se va de acá! ¡Nadie! ¡Alguien vio a la mujer del ministro! ¡La señora no está! ¡Vio todo y se fue corriendo! ¿Alguien vio por dónde se fue la mujer del ministro? ¡No, yo sabía que se fue corriendo! ¿Ministro? ¿Ministro de qué? ¿Quién era este? ¡Ministro de finanzas o algo así! ¡Finanzas! ¡Eso sí! ¡Mirá vos! ¡Vos necesitas labrar un acta, algún certificado de función! ¿Ministro? ¿Esta era su casa? Parece que sí. ¡Mirá vos qué mansión, eh! ¿Qué necesitas? Por solventes como este, mi familia y yo la estamos pasando mal. ¡Mirá lo que te pasó! ¡Se te terminó, imbécil! ¡Tranquilo, eh! Ok, ok. ¡Yo soy la hija! ¿Qué? ¡Tranquila, mi amor! ¡Vas a estar bien! ¿Pero qué pasó? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo que vos sos la hija? ¿Vos sos la hija? ¡Por Dios, esto es una locura! ¡Es una locura! ¿Y qué estaban haciendo acá? Una fiesta, algo para una fundación, para algo de arte. ¡Juntaban guita! Ah, no, dicho así es una de lo más vulgar. Era una cena a beneficio de la fundación IPTA para el arte contemporáneo. A mí me contrataron para estar solamente en la puerta. ¿Alguien me puede explicar qué pasó? ¿Cómo pasó esto? Está casi partido al medio el desgraciado, ¿eh? Me quiso matar. ¿Qué? Mi papá me quiso matar. Yo estaba en la pile con mis amigas. Me llamó y estaba con un cuchillo. Sí, yo vi al señor agarrando un cuchillo de la cocina. Tenía la mirada perdida. Le pregunté si precisaba algo y no me respondió. Salió hacia la piscina. Yo lo seguí. Me llamó. Estaba con un cuchillo. Me quiso matar. Mi papá me quiso matar. Yo grité y vino un romano y lo mató. ¿Un qué? ¿Qué dijo? Un romano. ¿Un romano? Sí. Un puto romano apareció de la nada y lo partió con una espada. ¡Eso es una espada! Mi papá me estaba queriendo matar y vino un... ¡Un romano! Y lo mató. Un tipo disfrazado. ¿Estaba disfrazado? ¿Esto es una fiesta de disfraces? ¡No, para nada! No. ¿Entonces qué es? ¿Una de esas cosas como cómo se llama? Que sí, pero que no, que hace... ¡Una performance! ¡Es una mierda de esas! Sí, pero la performance no es ninguna mierda. No, era una fiesta, no había nada más. ¿Ustedes son personas ricas? Sí, son muy acaudaladas, mucho acaudal. ¡Te quiso matar! ¡Tu papá te quiso matar! Bueno, creo que quedó bastante claro. El propio padre la quiso matar. No necesitamos más, por favor. Querida, ¿dónde está tu mamá? No sé, vio todo y se fue. ¿Por qué se fue? ¿Por qué no vino a ayudarme? Sí, la señora vio todo, fue hasta la mesa, agarró su celular y se fue corriendo. ¿Antes de salir agarró su celular? Sí, primero comenzó a irse, después como que recordó su celular y volvió. Lo agarró, también agarró un canapé y se fue corriendo. Su marido quiso matar a su hija. Después un romano aparece de la nada y casi lo parte en dos. Ella toma un canapé. Perdón, ¿de qué era el canapé? ¿Qué importancia tiene eso? Era de cuadrado tomillo y un poco de manteca pomada. ¡Exquisitos! ¡Irresistibles! ¡Sí, me salen riquísimos! Saqué la receta de un libro de cocina francesa. Es muy importante el toque de la manteca pomada. Es fundamental. Bueno, sí, así parece, ¿no? ¡Pues! ¡Hay que llamar a la policía! Y vos, nena, tenés tu celular cerca, así llamamos a tu mamá. ¿Para qué? Si se fue. No puedo creer, no puedo entender cómo me está pasando esto. Perdón, ¿y el romano dónde está? A ver, señora, déjela pasar, por favor, por aquí. Justo estoy leyendo este libro, mire. Un romano. ¿Qué es este romano? ¡Muy parecido al romano que hizo esto! No me hinchen los huevos, ¿eh? No, permiso. Póngale esto, óleo 31, es buenísimo. Pero está partido al medio. Justamente, es excelente. Chicas, no se les ocurra decirle nada a nadie de esto. ¡Nada! ¡Me lo juro! ¡Me lo juro por tu mamá! ¡Mi preciosa, mi hermosa! No tendría por qué importarte eso. ¿Qué te metes? ¿Qué sabes? ¿Qué mierda? ¿Podés saber? ¡Metete en lo tuyo! No, tampoco me trates así. Yo te trato como se me canta. ¡Calmate, pibita! ¡No me calmo nada! ¡No me calmo nada! ¡Te calmás, no, pibita! ¡No le hables así! ¡Está en shock! ¡En shock está el culo de mi abuela, ¿ok? ¡Forro! ¡Yo estoy en estado de shock! ¡No sé por qué mierda me meto, pero no me digas forro, pedazo de forra! Bueno, muchísimas gracias igual por tratar de... ¡De nada, negra de mierda! ¡Y la puta que me salió! ¡No sé por qué mierda me meto! ¡No sé por qué mierda me meto! ¡Y la reputa madre que me reparió a mí! ¡¿Dónde está el romano?! ¡Calma! ¡Un poco de agua, por favor! ¡Sí! ¡Ese es mi deber! ¡No quiero ofrecerle un canapé también! ¡No se pase de mí, usted! ¡Ay, muchas gracias! ¡Disculpe que... ¡Esto es una locura! ¡No sé qué me pasa! ¡Es que yo nunca vi a un tipo partido al medio como este! ¿Por qué me quisiste matar? ¡Papá!
¿Por qué me quisiste matar? Querida. No te escucha. Está muerto. ¿Qué? Que no te escucha. Está muerto. No puede escuchar a nadie. No, no te escucha, no, Pío, no te escucha. ¿Quién? Tu papá. Tu papá. Este es un momento de oscuridad para vos. Eso lo puedo ver, no es fácil. Oscuridad interior, Satanás y todo eso, el ángel caído, la belleza, su sabiduría, pero también su soberbia. Lucifer, Lucifer, el que porta la luz, el sacrificio, la sangre del cordero, el arcángel Miguel con su mano. ¿Qué decís? ¿Quién sos? Déjame en paz. Te odio, papá. Siempre te odié. Me alegra que te haya pasado esto. Me alegro un montón. Mamá, ¿volviste? Mamá. Les classes dominantes nous sont trahis. Ils nous trahissent toujours. Nous devons être les maîtres de notre destin. La monarquie, c'est une merde. Mamá. Les classes dominantes nous sont trahis. Ils nous trahissent toujours. Nous devons être les maîtres de notre destin. Les monarquistes sont une merde. En la alborada del 18 de marzo de 1871, París despertó entre un clamor de gritos de Vive la Commune. ¿Qué es la comuna? Esa esfinge que tanto atormenta a los espíritus burgueses. Soy un río, uno profundo y caótico. Soy un río que fluye hacia arriba, hacia la montaña. Mi energía apaga las cosas y devuelve las formas originales. Los proletarios de París, en medio de los fracasos y las traiciones de las clases dominantes, se han dado cuenta de que ha llegado la hora de salvar la situación tomando en sus manos la dirección de los asuntos públicos. Han comprendido que es su deber imperioso y su derecho indiscutible hacerse dueños de sus propios destinos, tomando el poder. Servicio, platea, bilingüe, aparejo, indomable, encendedor, en diagonal a la casa, subalterno, radiológico, partenón, bólido, voltear la puerta, arte florentino, serendipia, partitura. El poder estatal con sus órganos, el ejército, la policía, la burocracia, el clero y la magistratura, procede de los tiempos de la monarquía absoluta y sirvió a la naciente sociedad burguesa como un arma poderosa en sus luchas contra el feudalismo. Sin embargo, en su desarrollo se habrá entorpecido por chozas de su desempeño, ventanillas, vísceras, pudor, lóbulo, otras veces, acoso. Primero la voz, rozar con el dedo el borde de un libro, princesa, auriculares, gracias. ¿Qué estás pensando? ¿En algo? ¿Te pone triste? No, solo pienso. Ok. Pienso cosas. Ok. Pienso que tengo un monstruo dentro mío que me va comiendo las vísceras poco a poco y que si no vamos a algún concierto me voy a convertir en algún tipo de líquido. Ok. No digas ok todo el tiempo, me irrita. Ok, no quería irritarte. Está bien. ¿Quieres que busquemos un teléfono público y te comunicas con alguien? ¿Qué dices? Que si quieres que busquemos no, ¡no! Dijo que mi tía se comunique con mis padres. Mi tía dice que estoy pálida. Yo la quiero, pero me pongo algodón en los oídos y evito las ventanas. Bueno, hacía eso. Espero no hacerlo nunca más. ¿Quieres volver? Estás arrepentida. Por favor, te pediré que no seas estúpido. No quiero volver. ¿Por qué piensas eso? Esto es un viaje sin retorno. Solo hablaría con mi hermano. Lo respeto, pero me permito decir que es una persona aburrida. Él me dice todo el tiempo que yo sufro del deseo de ser perfecta. Ridículo. Yo amo a Emily Dickinson. Ella fue... Me encerraría en una habitación y follaría con ella hasta morir. Y con Bowie también haría eso. Y con Madonna, y con Sidney, y con Sid Vicious, obvio. Eso darle fastidia. ¿A ti te fastidia? No. ¿Te fastidia que quiera acostarme con Sid? Está muerto. ¿Te fastidia que quiera acostarme con Sid? No, para nada. Mi hermano, de niño, parecía más un maniquí de ropa de niño que un niño. Estúpido, idiota. Lo respeto, pero es un idiota y un aburrido. Lo del monstruo dentro tuyo.
¿Qué pasa? Conozco una enfermera en Phoenix. ¡Cállate! ¡No quiero hablar de eso! Okay. ¡No quiero hablar de eso! Okay. ¡No quiero! Okay. Voy a escribir un poema sobre el perro. ¿Qué perro? ¿El que vimos anoche? ¿El que dormía debajo del container al que le tiramos piedras? Ese. ¿Qué hay con el perro? Me imaginé que soñaba despierto. ¿El perro? Sí. ¿Y qué soñaba? ¿Lo pensaste? Creo que sí. Yo sueño despierto a veces. Él era una perra que se imaginaba a sí mismo siendo perro. ¿Perro? Sí, una perra que se imaginaba siendo perro, que se imaginaba corriendo en un desierto. Un desierto como este. Corría como en cámara lenta y el sol se ponía sobre unas montañas a lo lejos, como esas. Y mientras corría, soñaba que era una perra. ¿Una perra? Una perra que se imaginaba que era perro, que soñaba que era perra. Soñaba que era perra y que estaba durmiendo debajo de un container. Me gusta. Tú me gustas. Sí, lo sé, gracias. ¡Todo sale aquí! ¡Guácala! De niña me trasladaron a una clínica en el desierto que se especializaba en arrancar a la gente fuera de sí mismos o algo así, traerlos al mundo. Creían que yo era autista, pero simplemente no quería hablar. Mis padres nunca lo pudieron entender. Luego de eso me rapé la cabeza. ¡Estúpidos! ¡No entendían! Ven, ven. ¡Eres insaciable! ¿Y qué te pasaba? ¿Por qué no hablabas? Porque no tenía la necesidad. Ok. Mi hermano me contó que después de la clínica soñaba despierta, que era perseguida por unas novias con vestidos blancos y anotadores. Una especie de sueño recurrente, supongo. No sé qué demonio significaría, porque yo no tengo intenciones de casarme, ni mucho menos. Estamos en los 80s, por favor. ¡Hello! Somos gente moderna. Todo eso me parece una porquería. Mañana me gustaría irme de aquí. Ya estoy cansada de este lugar. ¿Por qué me invitaste a escapar contigo? ¡No estoy escapando! No me gusta que lo nombres de esta manera. Es un viaje como cualquier otro. Nada más que no va a tener un regreso a casa. No hay casa a donde volver. Es simple, ¿lo entiendes o no? ¿Pero por qué conmigo? Creí que yo no te gustaba. Siempre andabas de la mano con J.M.W. Turner. Todo rubiecito, perfecto. ¿No te gusta estar conmigo? ¿No te gusta que te bese? Sí. Pero siento que no lo haces en serio, que es solo para no estar sola. ¿Y si fuera así, te irías? No sé, creo que no. Entonces no hay conflicto. ¿De quién es el monstruo que llevas dentro? Dijimos que no hay conflicto. ¿Quieres sacártelo, verdad? No me hagas arrepentir de haberte traído. Yo puedo ayudarte. Tengo un dinero que ahorré de mi trabajo en el astillero. Puedo dártelo. ¿Por qué harías eso si no podría devolvértelo nunca? ¡No importa! No tienes la menor idea de lo que importa y no importa. ¿Sintieron el temblor? Sí. Sí. ¿Temblaron las lámparas del techo? Sí. Sí. ¿Temblaron las lámparas del techo? Sí. ¿Temblaron las lámparas del techo? Sí. ¡Guau! ¿Cómo tembló, verdad? Sí, fue fuerte. Temblaron hasta las lámparas del techo. Tengo algo para ti. ¿Para mí? Sí. Te las regalo. ¿Qué son? Mamushkas. Mamushkas. También se las conoce como matrioshkas. Las conseguí en una venta de garage en un pueblo en la carretera entre Phoenix y Sedona, Black Canyon City. Las compré por unos centavos. Eran rusos que habían huido de Stalin hace 30 años. ¡Oh! ¡Son originales! ¡Rusos! ¡Claro, sí! ¡Son originales! Están hechas a mano por campesinos rusos. Su originalidad consiste en que están huecas y en su interior albergan una nueva muñeca y está a otra y a otra y a otra y a otra. La matrioshka con más muñecas de las que se tiene conocimiento posee 75 unidades. ¡75 unidades! ¿Lo pueden imaginar? ¡Dios mío! ¡Me resulta inimaginable! ¡Son originales! Están hechas a mano por campesinos rusos. Rusos de carne y hueso, con sus manos de carne y hueso. Gracias. La información la encontré en un libro en la biblioteca del pueblo. Así las puedo vender mejor. También tengo tazas chinas y unas cajas para pastillas con imágenes de cohetes espaciales que viajan a la Luna o a Marte. Y todo tipo de prendedores. Quizá luego te regale uno, después veo. Gracias. ¡Wow! ¿Cómo tembló, verdad? Sí, fue fuerte. ¿Puedo quedarme unos minutos aquí? Claro, no hay problema. Es que me conmueven los temblores. Siento que son esos malditos soviéticos que decidieron tirarnos una de sus bombas atómicas. Ojalá Reagan los mantenga a raya. Rusos locos, malditos soviéticos. ¡Wow! ¿Cómo tembló, verdad? Sí, fue fuerte. ¿Puedo quedarme? Claro, sí, no hay claro. problema. ¿Y hacia dónde van? No lo sabemos. ¿Van a Orlando? ¿Conocen Disney? No. ¡Claro! ¡Yo voy para allá! ¿Usted es vendedor? ¡Sí! ¿Vive viajando? ¡Sí! ¿No tiene familia? ¡Oh, no! Mi esposa murió hace 10 años. No tuvimos hijos. Oh. Mi padre murió hace 7 meses. ¡Oh! ¡Cuánto lo siento! ¿Juegas balón?
Sexto, tengo una camiseta que puedo venderte. La verdad es que no practico hace mucho, pero puede que les compre una. Sí, y también tengo una película. Es un clásico, se llama Río Bravo. Oh, Dios mío, no puedo creerlo. ¡Wow! ¡Un VHS! ¡Amo esta tecnología! ¿Te gustan los cowboys? Prefiero las de zombies y viajes al espacio. Whippoorwill in the willow sings a sweet melody. Riding to Amarillo, Amarillo, just my rifle holding and me. No more cow, no more cow to be roping, to be roping. No more stray, no more stray will I see round the bend, round the bend. She'll be waiting, she'll be waiting for my rifle, pony and me. For my rifle, my pony and me. Soy Walter Benjamin. Moscú, 1929. Soy Walter Benjamin, Moscú. Soy Walter Benjamin, soy Walter Benjamin, soy Walter Benjamin, soy Walter Benjamin. Estoy sentado, recordando el día de hoy. En este diario que escribo sin más convicción que un estepicursor rodando en el desierto. Hoy fue un día frío. Las calles están repletas de nieve, de hielo. No pude ver a Asia a solas. Eso me deprime. El sol se mueve casi al ras del piso. No logro calentarme en ningún momento. Yo creo que por 10 millones de dólares lo hago. Esta gran manta de cuero de Yakut me acompaña todo el tiempo. Vivo envuelto en ella. Me gustaría que Asia estuviera aquí, adentro, conmigo, envuelto, juntos como en Berlín. Creo que sí. ¿Por cuánto dinero te dejaría cortar una pierna? ¿Cómo? ¿Por cuánto dinero te dejaría cortar una pierna? ¿Por cuánto dinero te di? 10 millones de dólares lo hago. El juego más burgués. Por 5 pesos. Qué estupidez. Es un juego. ¿Por cuánto dinero te di? ¿Por cuánto dinero te dejarías cortar una pierna? ¿Cómo? ¿Por cuánto dinero te dejarías cortar una pierna? A mí me preguntás. Yo creo que por 10 ¿por cuánto dinero te di? El juego más burgués. Pasamos la carta por 5. ¿Cómo te habló, no? ¿Cómo te habló, no? ¿Por cuánto dinero te dejarías cortar una pierna? ¿Y por cuánto dinero te di? Por 10 millones de dólares lo hago. El juego más burgués. ¿Conoces Disney? ¿Conoces Disney? Estupidez. ¿Por cuánto dinero te di? Sí. ¿Por cuánto dinero te dejaría cortar una pierna? ¿Cómo? ¿Por cuánto dinero te dejaría cortar una pierna? A mí me preguntás. Yo creo que ¿cuánto dinero te dejaría cortar una pierna? ¿Qué juego más burgués? ¡Pasamos la cosa! ¡Sí, dime! ¿Cómo tembló, no? ¿Cómo tembló, no? Creo que sí. ¿Por cuánto dinero te dejaría cortar una pierna? ¿Cómo? ¿Por cuánto dinero te dejaría cortar una pierna? A mí me ¿por cuánto dinero te dejaría cortar una pierna? ¿Conoces Disney? ¿Conoces Disney? ¡Es cuánto dinero te dijo! ¡Pero que sí! ¿Por cuánto dinero te dejaría cortar una pierna? ¡No! ¡No digas ok! ¡Ok! ¡No digas ok! ¡Ok! ¡No digas ok! ¡Ok! ¿Me preguntás? ¿Cómo te habló, no? ¡Wow! ¡Ok, ok! ¡Ok, ok! ¡Ok, ok! ¡Ok, ok! ¿Por cuánto dinero te dejaría cortar una pierna? ¿Cómo? ¿Y por cuánto dinero te dejaría cortar una pierna? A mí me preguntás. Yo creo que por 10 millones de dólares lo hago. ¿Qué juego más burgués? Yo creo que por 5 millones. ¡Es un juego! ¿Por 5? Creo que sí. ¿Por cuánto dinero te dejaría cortar una pierna? ¿Cómo? ¿Por cuánto dinero? ¿Por cuánto dinero? ¿Por cuánto dinero? ¿Conoces Disney? Coco, ¿conoces Disney? ¿Conoces Disney? Coco, ¿conoces Disney? ¡Disney! ¿Conoces Disney? ¡Disney! ¡El capitalismo! ¡Un perro! ¡Stalin! ¡Joseph Stalin! ¡Stalin! ¡929! ¡Sí! ¡El capitalismo! ¡El capitalismo! ¡Roger! ¡Un perro! ¡Stalin! ¡Joseph Stalin! Hoy, un viejo bolchevique
me dijo algo extraño. Yo cruzaba la Plaza Lubyanka, justo frente al gran Palacio de Asuntos Culturales Extranjeros, donde mañana debo ir en busca de mi libreta. Me dirigí hacia el Boulevard Strasnoy, que converge en la Petrovka, buscando algo para regalarle a Asia. Ya era bastante tarde, pero los locales generalmente suelen estar abiertos hasta las 11 de la noche. Así es hoy en la Unión Soviética. Me detuve frente a una vidriera de un local de vestidos. Y este viejo sin un ojo me habló en un ruso tan cerrado, tan raro, que apenas pude comprender. Luego me miró con su único ojo, a uno de mis ojos, y me dijo en un alemán bastante rústico que las cosas ya no eran como solían ser, que estaba decepcionado, que ellos sí habían sido modernos y creativos y que todo se fue tornando conservador en muy pocos años. Me habló de los primeros discursos de Trotsky, de la inminente huida de Trotsky de la Unión Soviética. Me habló de la conspiración que se tramaba en el interior de la Troika, que Stalin no era de fiar, que era un mono con navaja, o una expresión similar, que quería ser el zar de los proletarios y de los campesinos. No supe qué decir. Todo me parecía tan extraño que por unos segundos pensé que se trataba de una broma perpetrada por mi amigo Larionov. Pero luego de mirar para todos lados, lo único que vi fueron un par de muchachitos pidiendo kopecks, a otros par de pobres campesinos que también andaban pidiendo kopecks. Le agradecí en mi débil ruso y me fui de allí. El viejo bolchevique me gritó en alemán que no dejara de escribir al respecto. Me recorrió un frío por la espalda. Parecía saber de mí, pero eso es prácticamente imposible. Eran las 9 de la noche. Y caminé lo más rápido que pude por las interminables y estrechas veredas moscovitas, intentando no patinar. Pasé por un bar que estaba repleto de gente charlando y riendo y bebiendo y gritando. El frío hace que la gente se aglomere en torno a esos puntos como enjambres. Por la calle circulaban trineos y yo pensé en la cantidad de intelectuales europeos que habrían venido como bolcheviques convencidos y se habrían vuelto monárquicos. La determinación burguesa es tan inestable como un equilibrista borracho. Volví a escuchar en mi cabeza los gritos del viejo bolchevique tuerto. Corrí. Llegué a mi departamento e intentando quitarme de encima aquel episodio como quien se quita restos de nieve de un saco, junté cosas. Hice acopio. Me dispuse a continuar con mi trabajo de escritura de la entrada a Goethe para la nueva gran enciclopedia soviética que me encomendó Reich. Aún temblaba por lo acontecido, pero a medida que fui avanzando con el escrito y dando rienda suelta a mi obsesividad, fui calmándome. Ahora ya pasaron 4 horas. Estoy más tranquilo. Escribo envuelto en mi manta de cuero yakut sobre las páginas de este diario. Contaré la anécdota a Reich, que seguro tendrá una explicación lógica al respecto. ¿Por cuánto dinero te dejarías cortar una pierna? ¿Cómo? ¿Que por cuánto dinero te dejarías cortar una pierna? A mí me preguntás, yo creo que por 10 millones de dólares lo hago. ¿Qué juego más burgués? Yo creo que por 5 empiezo a dudar. ¡Qué estupidez! Es un juego. Por 5 yo creo que sí. ¿Por cuánto dinero te dejarías cortar una pierna? Espero que mañana venga Asia a saludarme. Necesito estar a solas con ella. Necesito leerle fragmentos de mi futuro estudio sobre las relaciones amorosas en tiempos de socialismo. Algo que, por supuesto, está inspirado en nuestro amor. Nuestro amor.
¿Cómo estar seguros con alguien como Asia? Tan volátil. Tan viva. Quedarán en ella amigas de nuestro apasionado encuentro berlinés. Metrónomo, sonar la nariz a una línea. Termo, sintético. Generó acopio, talonario, especie, arado, bolchevique, prendedor, atiborrado. Ver el atardecer desde una sierra. Figurita, rozar con el dedo el borde de un libro. Princesa, auriculares, graznido, tercio, hierba, régimen feudal, cortina, esclavo, coordinador, VHS, exteriorizar. Había varios hombres. Bremen, también el vestido, puntilloso, jaramillo, unión y progreso. Testear el borne, humectado, zorrito, implante, brindar conferencia. Juxtaponer, evito cruzarte, heterodoxo, hormonas. Led Zeppelin, Keddy Purple, Black Sabbath, señores, Black Sabbath. Ahí empezó todo, 70, tenés UFO, tenés Blue Cher, tenés Winston Ash y 10.000 más que no voy a nombrar ahora porque sería un quilombo. En fin, heavy metal, pero metal pesado tipo uranio, radioactivo, de ahí viene el nombre. Pero ojo, en el metal tenés Bach, tenés Vivaldi y a veces se pone medio cursi la cosa como de castillos y de princesas y toda esa bola que me parece una damier total, total. Disculpen la demora, pero... Ah, sí, sí, adelante. No hay problema, gracias por participar. Bienvenido. Bienvenido. Encantado. ¿Qué tal? Muchísimo gusto. Encantada. ¿Cómo estás? Bueno, no sé qué más quieren que diga. Buenas noches. Bueno, vos acá podés desarrollar lo que... Tuve un hijo.
Murió en Malvinas en el 82. Una pena, sí, una pena. Un sinsentido, todo eso. Era muy chico. Una pelotudez que haya muerto así. Una pelotudez, esos forros, hijos de remil puta de los milicos. Yo a veces cuando toco pienso en él. Estoy tocando y de repente se me cruza que tuve un hijo. No es que no lo recuerde, pero uno con el tiempo se va acostumbrando, te vas olvidando. Lo conocí poco, relativamente hablando, poco tiempo, solo 18 años. Y él en ese entonces estaba re enojón, rebelde, pero ojo, que a mí eso me parecía bien porque yo había sido igual en la adolescencia. Pero si hubiera sabido que eran sus últimos años, lo hubiera tratado de otra manera, no sé, me hubiera acercado más. Yo cuando lo tuve era una nena, prácticamente una nena. Ahora tengo 72 años que lo parió, qué cantidad de años que tengo. Estás espléndida. Estoy espléndida, pero me parece que medio como que ya está, ¿no? Ahora todos mis poemas tienen un montón que ver con eso, con el sinsentido de la repetición, el cansancio, el aburrimiento. Todo me parece un embole. Todo. Acostarme a la noche un embole, levantarme a la mañana, lavarme los dientes un embole, todo un embole. Tengo un poema. Un mantel estampado, un cigarrillo, escribo una nota, la escribo a mano, una piedra, una rama seca, subo la colina, cosas así, cosas así. ¿Qué pensás del arte hoy? Bueno, creo en el arte como la materialización de lo invisible. Creo en la importancia de nombrar para que algo se haga presente. ¿Pero quién soy yo para decir algo? Bueno, sos una figura importantísima. No, no soy nada, no soy nada. No, no. ¿Qué pensás de la curaduría? Ah, no, no. La curaduría no es mi tema. Yo soy metalera. Lo sos ahora, pero antes fuiste artista visual, dramaturga, videasta, poeta y performer. Performer y curadora de uno de los museos más importantes del mundo. Hay que cambiar de rubro, querida. Por algo yo dejé el MoMA. Prefiero toda la vida estar tocando y tomando unas birras con los muchachos en Morón que en un cóctel con unos pelotudos vestidos de gala. Comiendo foie gras. Exactamente. Ey, flaco. Vos, sí, sí, sí. Sos de otra época, ¿no? Sí. Un cuadro. Sí. De Rembrandt. Exactamente. La lección de anatomía. Sí. Una copia más. Iván, en fin. Dios está en los detalles. Odio las verdades transhistóricas. No lo digo yo, ¿eh? Lo decía Warburg. Abby Warburg. Todo finalmente es un montaje. Un riff al lado de otro riff. ¿Cómo queda? Un sonido al lado de otro sonido. Un cuadro al lado de otro cuadro. Me interesan los combos. Los combos. Los combos. Los combos. Los combos. Por eso. ¿Qué es buen vecino de qué? Por ejemplo, un cuadro de Rembrandt al lado de un choripán. Interesante. Sí, una conferencia al lado de unos astronautas llegando a Marte. ¿Es buen vecino? ¿No es buen vecino? Y no tanto un sentido de equilibrio o consecución lógica o racional o histórica, porque convengamos que la historia es un retazo minúsculo de lo que fue un momento de la humanidad, un recorte sesgado, un recorte para nada naif. Hay detrás de todo recorte un interés. Hay detrás de todo recorte un interés. Es lo que acabo de decir. Por eso no me gusta cuando en arte veo esto, entonces esto, entonces esto, entonces esto. Me interesa esto y esto y esto y esto. Pero insisto, ¿quién soy yo para decir algo? No, me parece sumamente interesante lo que decís. Pero el y aditivo del montaje dista de ser inocente. Obvio, pero por lo menos no es un soberbio y aburrido entonces. ¡Clarísimo! ¡Es genial lo que decís! Entonces, ¿qué pasaría si el I no funcionara necesariamente como una suma, sino que representara
una resta o una división o la base de ninguna relación o de una relación absolutamente arbitraria y caótica. Entonces, en lugar de I, podríamos probar con O. Esto, O, esto, O, esto, O, esto, un cuadro de Rembrandt o un Chori. O incluso en lugar de esto, en lugar de esto, en lugar de esto, en lugar de esto, una conferencia en lugar de unos astronautas viajando a Marte. ¿Qué tipo de montaje entre dos elementos o imágenes producirían algo que está más allá de esos dos elementos y que está por fuera de esos dos elementos? Y no estoy hablando de un acuerdo, no, sino más bien de un chori. ¿Chori? No, no, perdón, un choque. Choque. Una chispa que se produce al chocar esos dos elementos, como el golpear dos piedras. ¿Querés agregar algo? Perdón, tengo otro poema. Disculpame. Después, quizá. A ver. Un pedazo de armadura medieval mezclado entre restos de un bolchevique caído en la batalla de Stalingrado. Un sapo tiene pegada en su anca derecha una boleta sucia de Scioli 2015. Un metrónomo quieto sobre una revista pornográfica. Bueno, sigue medio así, es largo, como de 10 páginas. Es que me recopé. Hermoso. A ver, Internet cambió todo. Vos tenés a un sujeto que hipervincula de una página a la otra. Abre, 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 abre. Todo medio superfluo, claro. Es decir, tenés a un tipo, un chabón, ponele, de Hurlingham, y miles de millones de contenidos distintos. Y por el otro lado tenés la desconexión mediada. Un solo contenido ejecutado por miles de millones de sujetos. Es un opuesto. ¿Por qué no proyectan el video que se llama Mass Ornament? Es un video de Natalie Butchin, está muy bueno, está en internet, mírenlo, es muy bueno. Voy atrás a preguntarle a los técnicos si lo tienen. Preguntarle si lo tienen. Sería bueno, por ahí lo podemos... Sí. CH, ay, qué letra de mierda tenés, parece de médico, Bueno, en este video... Vos tenés a un montón de gente haciendo lo mismo en sus dormitorios bajo la mirada de las webcams. Es decir, aislados, pero haciendo la misma coreografía. Miles de millones de sujetos. Y ahora algo que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero recién se me acaba de ocurrir. ¿Por qué no miran el videíto Velás que yo soy guapa? Está buenísimo, está en internet. Mírenlo aunque sea para boludear. Buenas noches, buenas noches. No puedo creerlo. ¿Estamos tan cerca ya? Uh-huh. Ay. Estoy muy emocionada, ¿vos no? No sé. Pero estamos a punto de llegar, de empezar una nueva fase. ¿No te excita eso? Después de 218 días, al fin estamos llegando. Es para lo que nos contrataron, ¿no? ¿Te pasa algo? ¿Te quedaste mal por la charla ayer? Perdón. No quise decir la palabra ayer. No quise volver a sacar el tema de la medición del tiempo. Qué graciosa. Cambió la cara, dale. ¿Sabés que no estoy así por la charla de antes? Ay, sé que cuesta nombrar el tiempo, pero si decimos ayer, estamos midiendo un tiempo en relación a la Tierra, a las horas que tarda en girar sobre su eje, pero acá estamos flotando en el vacío, a más de 200 millones de kilómetros de la Tierra, a casi 54.000 kilómetros por hora. Acá no sale el sol. No es de noche ni de día. El sol está siempre ahí, en un punto fijo. Acá afuera todo es tan raro. Me siento tan rara. De verdad, ¿qué te pasa? Dijiste que no sentías nada por nadie. En la charla, digo. ¿Cuándo? Antes. ¿Antes cuándo? Ay, no me hagas esto. ¿Hace 33 horas? Bueno, ayer. ¡Ah! Entonces necesitamos una convención temporal para poder ubicarnos en cuestiones de acontecimientos, historia, memoria. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¡Sí! Sí, aunque sea tomando una referencia que no nos compete como la Tierra. Además,
Los días marcianos y los días terrestres son casi iguales. 40 minutos de diferencia no es poca cosa. Además, no ese es el punto. Te recuerdo que vos me dijiste, mírame, perdón. Me pediste encarecidamente que no le dijera a nadie nada de lo nuestro. Y no estoy diciendo que quiero que le cuentes al resto que nos estamos viendo. Sí, es verdad, yo te pedí que no lo contaras. Y yo sí quería contarlo. Y yo no quiero que lo sepa nadie, nadie. El punto es que lo dijiste con un grado de verdad que me angustió. Bueno, soy una estúpida, soy una estúpida. Ey, linda. Mumi, mírame. No quiero. No te pongas insegura. No es inseguridad, no sé qué es. Bueno, no importa. Bueno, no te entiendo. Estábamos tomando mate y cuando lo dijiste yo sentí náuseas. En ese momento Moyers te miró y no te sacó los ojos de encima durante toda la noche. No sé qué es que le dan gracioso. ¿Alexandra Moyers? Sí, sí, dejó el mate y se alejó del grupo solo para observarte de lejos. Los detalles, solo importan los detalles. Dios está en los detalles. La respuesta es inmediata, unánime. ¿Estás celosa? Sabemos perfectamente lo que va a suceder en el universo durante la siguiente hora. Yo podría pasármela acá haciendo globitos con mi saliva frente a Marte, descerebrada, incorpórea, casi flácida como una zombi. Mirá, nuestro futuro hogar. Qué rojo que es, por Dios. Maya. Este ha sido mi escape y a su vez de acá no va a haber Maya. Escapatoria ni vuelta atrás, Maya. Nada. Solo queda hacia adelante, Maya. Hacia adelante. Maya. ¿Qué? ¿Estuviste durmiendo? Ay, me aburre. Tenés que dormir, Maya. Es que tengo como una persona diminuta encerrada dentro mío. Siento que me divide. Esto me está fastidiando. Ay, bueno, perdón. Somos animales aburridos. Sí, quizás todo esto fue un error. No digas eso. No, ¿por qué decís eso? Si vos sabés que yo te amo, si yo no podría tolerar perderte, de verdad. No, no, esta parece una puta telenovela. Estamos llegando a Marte, viejo. Estemos a la altura de los acontecimientos. Este es un puto momento histórico. Afuera solo hay silencio. Escuchá. Lo vamos a llenar con estas frivolidades. Aquí no hay tiempo, solo flotamos en el vacío. El tiempo lo podemos ver en nuestros cuerpos que se van degradando. Perdonen la intromisión, pero es la única ventana de la nave, ¿verdad? Todo es relativo acá en el espacio. Podemos aferrarnos a una idea de tiempo, una convención que viene desde la Tierra. Lo que digo yo. Perdón, ¿vos nos estuviste escuchando? Un ordenamiento que produce nuestra conciencia a partir de la repetición que hacen los astros en sus trayectorias. Y se mueven atados por el hilo invisible de la gravedad. Una ecuación que da cero entre la fuerza centrífuga y centrípeta. No hay roce. Y esto va a ser por siempre, ¿sí? Sí, sí, sí. O casi siempre. Pero es un siempre tan largo que se percibe como eterno. ¿No es hermoso? Sí. Y angustiante. Totalmente, totalmente. El universo es un hueco, un vacío donde pequeñas masas llenan una pequeña porción de ese espacio vacío y generan gravedad. ¡Qué rara es la gravedad! ¡Qué cosa más rara! Y todos los cuerpos, toda la masa existente está linkeada, relacionada por los hilos de la gravedad. Un tejido cuyo entramado no es denso, es espacioso. Y la masa es energía enfriada. Lentificada. Discúlpame un segundito, estábamos teniendo una conversación. ¿Por qué vinimos a Marte? ¿Por qué? Exactamente. Racionalidad económica, así de simple. Nuestro planeta Tierra va a sucumbir, va a dejar de ser habitable. ¿Por qué? Porque la racionalidad económica manda. Está frío. Sí, Maya, está frío. No es negocio salvar la Tierra. Es mejor negocio usarla hasta que se agote y poner guita en la exploración espacial y la colonización de Marte. Y su posterior explotación. No es negocio parar con el consumo y salvar el planeta. No. De hecho, hubieron ciertas personas idealistas que quisieron lograr que lo eco-friendly tuviera profits. Pero no lo lograron. No, porque la racionalidad económica manda por sobre otros tipos de racionalidad. Es así. En una pintura de Turner esto se ve. Yo sé cuál es esa pintura, ¿es la de los esclavos? Es un barco de esclavos. Cuadrazo. Que tira a sus esclavos enfermos y moribundos al mar porque el seguro no pagaba eso, moribundos, sino por los que se ahogaban, no por los que morían por las condiciones infrahumanas de los barcos. Entonces decidieron racionalmente tirarlos al mar y así cobrar el seguro. Sí.
Mirá qué piola los ingleses. Lo reconozco ese cuadro. Única ventana. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Astronautas. Somos los primeros humanos en abandonar la Tierra para no volver nunca jamás. Somos la punta de una flecha. ¿Recuerdan el arco y la flecha, un arma primitiva? Somos la punta de una flecha que ha lanzado la humanidad. Abrimos camino, cortamos el vacío y extendemos el radio de lo conocido. Discúlpame, ¿me acompañás al nodo 4? No. Dale, que se llenó la ventanilla. No, Maya, andá yendo vos al nodo. Dale, te pido, por favor, ¿qué te querida quieres? Cosmonauta Maya, Maya Ivanova, quizás estás demasiado influenciada por los dramones de Tolstoy o Dostoyevsky. Sí, está influenciada. Las formas locas de los constructivistas. O los sermones de Stalin, o la corrupción de Putin, o el neoliberalismo zarista. Pero aquí, en el centro del sistema solar, las personas tenemos otros... ¿cómo llamarlo? Otros tiempos. Más si se trata de un espécimen europeo, más si se trata de una mujer italiana. ¿De qué hablan, tío? No sé, no tengo la menor idea. Además, todos en la nave sabemos que ustedes dos son tortolitas. Caesar. ¿Qué decís vos que te metés? Que están saliendo. Bueno, va. Recorriendo la nave. Me siento mal. Debe ser la inminencia de volverse místico. Afloja con el mate, Maya. ¿Cómo se puede existir contemplando el universo desde acá y no ser religioso? No es buen combo, no es buen vecino esto. Prefiero un chorro. Bueno. A ver, vamos a explicar un poco este momento. Sí. Este momento, a ver... Es necesario aclarar. Sí, que es verdad, es necesario aclarar. De luz, un poco a ver, de luz sobre el asunto. Aclaremos este momento. El mundo está cambiando. La historia me dará la razón. Sí, King. Esto va a ser escrito en los libros de historia. Absolutamente. Somos una superpotencia. Bueno, tenemos el nuevo mundo, América le dicen ahora. Tenemos la mitad de Europa, tenemos gran parte de Asia, tenemos gran parte de África. Bueno, acá me avisan que acabamos de adosar a los portugueses. No, está confirmado. Tutubam, bocha de colonias. Veráis. Que los hechos que se están sucediendo irán empujando a unos nuevos y estos últimos a los próximos. Será un camino formidable que se irá bifurcando y estas nuevas sendas, a su vez, volverán a bifurcarse. Y es por eso que hoy, porque el pueblo quiere saber y merece saber, nos visita nuestra queridísima condesa de la B, que viene a dar su versión de los hechos. Bienvenida. Gracias. Al fin aceptaste la invitación de venir. Gracias de verdad por invitarme. Gracias. Muchas gracias a vos, condesa, por aceptar la invitación. Este, y bueno, aquí tenés este espacio para dar tu versión de los hechos. Bueno, yo creí que había sido un tema, una cosa como Isabel dijo tal cosa. Isabel la Católica, ¿no? Mi amor, a ver si nos ubication. Y me levanto cuando la nombro. Un besito, bueno, Isabel. Bueno, yo pensé, yo no tenía idea de lo que se había hablado, de lo que se había dicho, o de lo que se había opinado. Nadie de tu entorno te había contado lo que había pasado. Nada. Entonces, yo no lo habías visto. No, yo llego ingenuamente. Me siento en el móvil. Bueno, ojalá hubiera sabido porque hubiera sido distinto el móvil. Pero ¿en qué sentido, condesa, hubieses dado igual el móvil? Hubiera dado el móvil, pero hubiera dicho otra cosa. ¿Pero qué hubiese dicho? ¿Hubiese diferente a lo que dijiste? Hubiera dicho otra cosa. Aprovechá el aire, te estamos dando aire. Bueno, no por eso. Bueno, vamos ahora, yo voy. Hago el móvil, me siento, digo, ella es la madre de mi hermano, de la persona que... Bueno, todos los que están acá saben lo que significó para mí Fernando II de Aragón. Era muy unido. Todo para mí. Era muy unido. Entonces, y yo sé lo que él amaba a su mujer. Entonces, todo tiene un límite. Y esto pasó ese límite. ¿Esto pasó el límite, condesa? Y sí, no se puede injuriar. No me pueden tirar semejante cocarda. Yo soy una mina que labura, que trabaja desde que nací. Yo sé trabajar. Porque la gente tiene que... La gente saca sus propias conclusiones. Entonces, ¿yo por qué me tengo que comer esa galletita?
¿Por qué? Yo me pregunto lo mismo. ¡Nada! ¡Cero negra planera! ¡Cero! ¡Nada! ¡Nada! ¡Ni un nada, gato! Condesa. ¡Nada! ¡Ni una! Y vos sabés que yo por te apoyo. Favor. Yo apoyo tu reinado. Pero bueno, pero yo todo lo hice con mi sudor de mi frente. ¿Ustedes quieren saber por qué yo me alejé? Bueno, ¿qué? Por favor. Bueno, para lo que bueno, porque vino mucha gente satélite a querer sacar provecho de la muerte de Isabel. ¿Y quién yo es? Sé el nombre por de todo, mi amor. Dale, el nombre de mucha gente satélite. Ustedes a mí me injuriaron. Me injuriaron y mis abogados ahora se van a ocupar de esta. No, no, de ninguna manera. ¿Qué? Sos de cuadro. Por favor, sos de cuadro. ¿Por qué? Por favor, no se puede pasar por encima de la cámara, es la mesa de la televisión. Sos de cuarta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo te respeto enormemente. Y yo también. ¿Por qué? Porque siempre te hemos defendido en este panel. Y de repente suplicas venir al piso para sentarte ahí y tirar mierda. Sos de cuarta, querida. Sos un helado de pollo. No existís. Bueno, bueno, bueno. Un bozal legal para esta persona. No, yo te voy a mandar una carta. No, no, te voy a mandar a Burlando y a Rosenfeld. A los dos. Esto no puede estar, estamos al aire. Un poco de respeto a nuestra pública. Por favor, se callan. Vamos a los auspicios. Nos auspicia el emperador Maximiliano I de Habsburgo. ¡Ay, el emperador! El emperador, un gran amigo de la casa. Le mandamos un fuerte abrazo. Y esperemos que se esté recuperando esa gangrena que lo aqueja desde hace un tiempo. ¿Cómo? Tenemos un móvil ahora. Ah, acá me avisan que... Sí, me avisan que tenemos un móvil. Sí, efectivamente tenemos un móvil en vivo desde La Feliz. Allí está Beatriz de Silva, íntima amiga de Isabel. Bueno, aquí nos permitimos una pequeña licencia con respecto a la historia, porque como todos ustedes saben, Beatriz murió antes que Isabel, pero como no pretendemos hacer ningún tipo de opereta enciclopédica, no nos importa. No, hola, Beatriz, no. ¿Cómo estás? Veo momento. Que estás en la playa. ¿Cómo está Marden? Hola, hola, Beatriz. ¡Momento! ¿Qué tal, Marden? ¡Momento! A mí la producción me dijo que nos hola, a cruzar. Chicos. Tranquila, tranquila, no tranquila, condesa. No las vamos a cruzar, solamente queremos hablar con ella y le vamos a hacer algunas preguntas, nada más. A mí me hacen dialogar y yo me voy. Tranquila, me voy, tranquila. Me no te sirve, condesa. Tranquila, tranquila. Tranquila, querida, te escucho nerviosa. ¡Beatriz! ¡Opa! ¡Vino brava! ¡Vino brava! Beatriz, a ver, por favor, sin dirigirte a ella, ¿ok? Bueno, ya hay un delay tremendo, ¿eh? No, a ver si lo resuelve. A ver, chicos, yo soy venerada como santa. Soy Santa Beatriz de Silva. Sí, tragate esa galletita. No, chicos, porque parece que la gente habla porque tiene lengua y dice pavadas. Hay un delay, ¿no? A ver, ¿vos decís que lo que Condesa dice son pavadas? Chicos, si había alguien amiga de Isabel, esa era yo, si pusimos juntas la Orden de la Inmaculada Concepción, por favor. Bueno, sí. Alta orden, la Inmaculada, altísima orden, todos muy devotos de ella. Yo sé qué clase de amigas eran. ¡Bomba! ¡Acaba de tirar una bomba! ¿Qué quiere decir, querida? ¡Lavate la bocucha con jabón! ¿Qué estás insinuando? A ver, Condesa, ¿vos estás insinuando? A ver, ¿yo estoy entendiendo lo que creo que estoy entendiendo? Sí, yo creo que sí. Chicos, ¿lo de la tijereta está chequeado? ¡Ay! Por favor, acá me está diciendo, me está mostrando producción el gesto que estás haciendo con las manos. Efectivamente nos están comentando sobre... Por Dios, ¿cómo se atreve? ¿Cómo te atreves? ¡Sos una groncha! ¡Sí, sos una groncha! ¡Chico! ¡Ay, no, no, no! ¡Bueno, fuimos a paso! ¡Traeme al bufarrón, que no te escape! ¡Te quedas acá! ¡Groncha en un móvil no da, chicos! ¡Por favor, respect! ¡Somos comunicadores! Bueno, por favor, pero tranquilízate, querido. Porque los nudos están llegando al peine y yo esto no lo voy a permitir, ¿eh? ¡No lo voy a permitir! ¡A ver! Bueno, porque entonces ella puede... No, la pregunta que yo te quiero preguntar... Porque entonces ella puede decir lo que se le can... Dale, está bien, Beatriz, andá vos. Ok, bueno, entonces no, que ella me... puede decir... ¡Bueno, habla vos, Beatriz, de una vez por todas! ¿Pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Dejen reinar! ¡Dejen reinar! Si no, no van a ver los cambios, carajo. Dale, si tijereteaban a lo loco. Después ella te dejó y vos te pusiste loca. Ay, por favor, condesa. No puedo creer lo que estás diciendo. Si había alguien que quería tijeretear a Troche y Moche, esa sos vos. Y no estoy diciendo nada, no estoy diciendo nada. ¡Ay, por favor, chicos, por favor! ¡Sáquenla, sáquenla! ¡Sáquenla!
dar un vaso de agua, se la han subido los espantos al molino. Mirá la actin, a nuestra buena querida Condesa. Está como una... Bueno, es comprensible. Pedimos mil disculpas. Esto es televisión en vivo. Pero bueno, acabamos de recibir una acusación muy grave. No, discúlpame, King. Tengo que disentir con vos en este punto. No es una acusación. El amor entre mujeres no tiene nada de malo. Chicos, chequemos la información porque somos comunicadores. Bueno, por favor, bueno. A ver... Es verdad. Bueno, puede ser que yo haya emitido una frase desafortunada, pero pasa que me acabo de desayunar en vivo con que mi suegra es adoratriz de la Divina Bulba y me quedé como chancho escuchando un trueno. No lo pude manejar, chicos, disculpen ustedes, esto es televisión en vivo y estas cosas pasan. Pero chicos, si yo soy monja, no difamen, por favor. ¿Qué pasó? Se quebró. Quebraste. Se quebró. Quebraste. Beatriz. No, chicos, está quebrada. Definitivamente no quebró, Beatriz. Se quebró, está quebrada. Beatriz, en vivo. Pedimos mil disculpas. Dale, Olga. 39. ¡Qué buenísimo! ¡No, quizá lo mejor ha sido pensar poco, dejar que los pensamientos se disuelvan en la oscuridad de mi conciencia. Si no, ¿qué hacer con la contradicción de saberme igual o mejor y tener que doblegarme a las imposiciones de este estúpido momento en la historia de la humanidad? La solución es la locura y chao. O quizás en verdad es que estoy loca, no lo sé. Me matan los celos. ¿Qué sé yo? Sufro de romanticismo. Soy romántica. En fin. El futuro será mejor. Tiene que ser mejor. Él es Felipe I de Castilla, llamado Felipe el Hermoso. Y a mí me llaman la loca. Él es rey iure uxire, quiere decir que es rey por mí. Es archiduque de Austria, duque de Borgoña, de Bragante, conde de Flandes, bla, 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 bla. Yo nací en Toledo, pero me la pasé encerrada en Tordesillas. Yo soy la hija de la famosísima Isabel la Católica. Yo nunca tuve poder, nunca me interesó la religión, no creo en Dios. Me genera muy poca empatía el cuentito ese de Jesús. Me casé con este. Tuvimos como 6 hijos, es que no parábamos de follar. Todo esto lo pueden leer cómodamente tirados en vuestros living rooms en Wikipedia. No te hagas una virgencita de lujo. De ninguna manera, de ninguna manera. No deliro. Yo no deliro, Juana, mi amor. Sí, mi amor. ¿Creéis que no lo veo? Podría ser cierto que me pareciera haber visto lo que yo creí haber visto, pero la última de las instancias, ¿acaso no es eso lo que llamamos realidad? Cosa sumamente manifiesta es que todo rey justo debe ser el primero en observar las leyes que él mismo hizo. Y si otra cosa hace, debe ser juzgado como siervo digno de castigo y no como rey, en cuyo pecado y reprensión casi me veo obligado a caer yo, vuestro rey. ¡Pero qué estupidez! ¡Qué estupidez! Prescindo de las burlas, las alejo de mí, las dejo caer, no permito que me habiten. Los observo a ustedes, sí, a ustedes, temblando por saber que el mundo está a punto de cambiar.
pero no se atormenten en vano. El dolor trae sanación. Qué lindo pensamiento. No, cosa. No, perdón. Soy tremendo. Soy tremendo y contradictorio. Soy de Flandes, pero detesto a los flamencos. Con esos pantaloncitos que parecen calzas. Ese idioma. ¿Qué es ese idioma? Alemán. Pero por favor. Van a ser llamados holandeses. Ya veráis, la historia me dará la razón. Esto va a ser escrito en el libro de historia. Eso sí, eso sí, hay algo que les tengo que reconocer, que es la pintura. Wow. ¡Ah, sí, sí, sí! Bravo, sí. La pintura flamenca. ¡Qué delicia! ¡La luz! La luz. ¿Cómo manejan la luz? ¡Qué hijos de puta! ¿Cómo hacen estos hijos de puta? Son espectaculares con el tema de la luz. A mí, por ejemplo, el que me encanta es el hijo de puta este, Rembrandt. El de la lección de arqueología. ¿Cómo mierda se llama? Rembrandt. Ese es espectacular. Es espectacular. Con ese muerto ahí, que escalofriante que es. Ah, y el otro que también está muy bueno es, ¿cómo mierda se llama este hijo de puta? El boludo ese que te gusta a vos, Juanita. El que pinta los bicharraquitos, eso. ¿Cómo mierda se llama? ¡Quiero que lo diga ella, carajo! ¿Cómo se llama? ¡Ese Bruegel es espectacular! A mí ese también me encanta bastante. ¿Qué pasa? Que se fue un poco por las ramas, majestad. ¿Qué decís? Nos queda poco tiempo, tenemos que ir con la columna del doctor. ¡Mirá vos! Muy bien, acá me avisan de mazmorra que me fui por las ramas. Y sí, bueno, pasa que pasa lo que pasa, que una cosa me lleva a otra, y a otra, y a otra, y a otra, y a otra, porque I am the king. Yo soy Felipe el Beautiful. ¡Yo soy el rey y ese es mi arte! ¡Ya! La historia del arte conceptual describe la desmaterialización del objeto artístico como movimiento de resistencia frente al valor fetiche de la visibilidad. Después, sin embargo, el objeto de arte desmaterializado se adapta perfectamente al giro del capitalismo moderno. Un capitalismo de la información que crece a través de lapsos de atención muy pequeños, comprimidos. ¡Perfecto! ¡Vayamos comprimiendo, que se basa por favor en el fluir sobre la superficie antes que el bucear, el profundizar. Ajá. Se basa en la intensidad antes que la contemplación. En las vistas preliminares, los work in progress, los borradores antes que las versiones finales. ¡Perfecto! Muchísimas gracias. Muy aclaratoria, muy nutricia su participación. No terminé de desarrollar. No, querido, claro que no terminó, porque acá nadie termina, porque estamos en televisión y el tiempo en televisión es... ¡Tirano! La violencia se compone de cuatro cosas. Peso, fuerza, movimiento y golpe. La más potente de las cuatro es la que menos duración tiene. Uno. Todo peso desea descender por la vía más directa. Dos. Todo peso desea durar. Tres. El peso es vencido por la fuerza. Cuatro. La fuerza es una violencia. Cinco. La lentitud la acrecienta, la velocidad la agota. Seis. Su potencia aumenta con los obstáculos. Siete. Nada se mueve sin la fuerza. Ocho. La fuerza nace del movimiento. Tiene tres oficios. Tirar, empujar, inmovilizar. Nueve. El movimiento nace de la muerte de la fuerza. Diez. El golpe nace de la muerte del movimiento. ¿Y dónde, chicarajo? El golpe es hijo del movimiento y nieto de la fuerza. ¡Impecable! ¡Cortadles la cabeza! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias por habernos acompañado! ¡Los esperamos mañana a esta misma hora, en este mismo recinto! ¡Y no olviden vuestra cara! ¡Muchas gracias!
Escuchad el sonido. El sonido de lo desconocido. Suena desconocido, claro, pero... ¡Ay, pero suena puro! Mis oídos vibran excitados ante estos nuevos acordes. Nunca, nunca se movieron así. Y mi alma está igual de agitada. Necesito dibujar este nuevo mundo. Desde los 6 años tuve la manía de dibujar la forma de las cosas. A los 50 ya habré producido gran cantidad de dibujos. Pero antes de los 70 no creo que haya dibujado nada que mereciera la pena. A los 80 ya habré adquirido algún conocimiento sobre la estructura verdadera de los seres naturales, animales, árboles, plantas, pájaros, peces e insectos. Creo que cuando cumpla los 84 ya habré progresado notablemente. A los 90 alcanzaré el misterio de las cosas y a los 100 haré una obra asombrosa. Pero a los 110, cuando dibuje, aunque sea simplemente una línea, poseerá el soplo de la vida. ¡Mirad ese mono! Tiene su cría agarrada con la garrapata. Sí. ¡Mirad esa planta! Es muy verde. ¡Mirad esa roca! ¡Cuánto moho! ¡Mirad ese pequeño manantial! Jamás había visto algo así. ¿Acaso es este el paraíso del que hablaba la Biblia? No creo que el paraíso quede tan lejos de nuestro reino. ¡Callad! ¡Callad y escuchad! Esta conquista, esta fuga sin fin, este avanzar sin retorno, pesa en mi alma como pesan los amores que he dejado atrás. Somos exploradores, solo avanzamos hacia adelante. No hay regreso a casa. Abrimos camino donde nunca lo hubo, desgarrar la espesa incertidumbre. Esa es nuestra tarea. Necesito moverme al compás de este nuevo mundo. Desde los 8 años tuve la manía de danzar los sonidos del mundo. A los 60 ya habré danzado gran cantidad de sonidos, pero antes de los 74 no creo que haya danzado nada que mereciera la pena. A los 80 ya habré adquirido algún conocimiento sobre la estructura verdadera de los seres naturales, animales, árboles, plantas, pájaros, peces e insectos. Creo que cuando cumpla los 91 ya habré progresado notablemente. A los 93 alcanzaré el misterio de las cosas y a los 103 haré una danza asombrosa. Pero a los 109, cuando baile, aunque sea un movimiento ínfimo, poseerá el soplo de la vida. ¡Sentaos y tomad unas birras! Bueno, es que no tendría que haber estado ahí, que no llegué, me acuerdo que tenía muerto en la habitación. Encima le apagó el pucho en la carpeta al final. En la carpeta del senador. Sí, estaba el doctor todo soberbio, sentado con los brazos cruzados, con cara de díganme lo que quieran, para mí ustedes son todas unas locas. Y esta va y le dice en la cara que tiene la plata suficiente para hacer un cartel gigante que diga... Aquí ya hacen los retos de un near dental con pene diminuto. Bueno, un poco patriarcal. Bueno, está bien. Le apagó el pucho en la carpeta. El macho es un... Una hembra incompleta, se pasa la vida intentando consumarse, volverse mujer. Hey, estoy escribiendo un artículo sobre la conquista, la colonización y la lógica patriarcal. Bueno, el macho vive una frustración constante, entonces se vuelve envidioso, odioso, estúpido, no entiende qué somos. No, es que el ideal que le inculcaron de sí mismo desde chico es tan inalcanzable que obviamente esa frustración se vuelve violencia. Hey, chicas, estoy escribiendo un artículo sobre la conquista, la colonización y la lógica patriarcal. Bueno, para. La única superioridad evidente del hombre por sobre las mujeres, ¿cuál es? Las relaciones públicas. Está bueno. A nosotras no nos interesa descubrir la verdad, sino inventarla, es decir, producirla. Las prácticas filosóficas son prácticas de invención de la verdad, como lo son el colegio, el museo, la medicina, la televisión o la justicia. Sí, pero estoy escribiendo un artículo sobre... Ya lo dije. Hacia el siglo XV, cuando Europa se encontraba entre el feudalismo y el capitalismo, la burguesía naciente inauguró una nueva etapa histórica dentro de la evolución de la economía mundial, lanzándose a la aventura transoceánica y a la conquista de nuevos mercados en ultramar. De verdad, después lo contás. Lo que hay que entender es que esas máquinas de producción de verdad son nuestras.
del mundo. Claro. Esas tecnologías de producción de verdad son nuestras. Claro. En todo caso, nuestra lucha es evitar que esas máquinas de producción de verdad sean capturadas por la élite normativa, machista y neoliberal. Sí, la única y última opción frente al capitalismo es el feminismo. Es la única. Y es la última. Bueno, la cuestión del artículo es que por un lado tenemos un ascenso de la burguesía en Europa. Burguesía. Pero importa en América un modo de explotación más vinculado al régimen feudal y eclesiástico. Surge un mercado mundial con la colonización. ¡Mercado mundial! ¡Un mercado mundial con la colonización! ¿Lo ven? Sí. ¿Lo pueden ver? Sí, en Europa asciende la burguesía y acá nos encajan a los reyes y a la verga de la iglesia. ¡Comete esa galletita! ¡Galletita! ¡Abacopio! ¡Acá! ¡Qué interesante! ¡Acá! ¿Recordás de mi cerveza? Sí, sí, claro. El modelo eclesiástico y monárquico traído a América empeoró las condiciones de las mujeres, quienes perdieron los beneficios de los que gozaban en el marco de las culturas ancestrales. Bueno, tampoco es que la pasaban bárbaro. Bueno, pero la pasaban mejor, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Y pasaron a ser objeto de venta, dominación, violación, abandono. ¡Da! Ok, ok, pero hoy la lucha es entre dos derechas, dos alternativas diferentes, pero de la misma mierda. Por un lado tenemos petroleros racistas y por el otro, soretes financieros y su FMI produciendo los dos al mismo nivel. Hambre, guerra, refugiados. ¡Aguacopio! No hay alternativa de izquierda. Solo tenemos al feminismo como movimiento que pone en duda el status quo y hackea la repetición y replicación de este sistema. El feminismo es humanismo. Sí. ¡Claro! ¿Usted cómo se llama? Nélida. Nélida, el feminismo es humanismo. ¡Escuche, Nélida, escuche! Sí, escucho. Sí. ¡Humanismo! Sí. Sí, sí, señora, es la única alternativa. No hay otra opción. Entonces, ¿de a poco o reventamos todo? ¡Reventemos! ¡Sí! No. ¡Reventemos! ¡Sí, sí, la señora tiene razón! No, ¡reventemos todo! ¡No hay cambio sin violencia! ¡Nunca hubo pero cambio violencia, sin violencia! A ver, de todas formas, romper el status quo es violento, ya sea por el uso de la fuerza o por método más diplomático. ¡No! ¡Reventamos todo! ¡Reventemos todo! Hoy Nélida se volvió a caer viendo una obra de teatro. ¡Pero mamá! ¡Mami! Sí. Hijas, ustedes estaban acá. ¡Sí, mamá! ¿Qué te pasó? Me gusta el teatro. Sí, siempre le gustó el teatro. Y ustedes saben que nosotros como institución promovemos las expresiones artísticas de todo tipo. Y ahora vinieron los chicos, los payamédicos del Centro Cultural de Agronomía, Saavedra, a hacer una representación muy pequeña que se llama La Conquista del Amor. Ah. Pero esto no es un teatro, es un geriátrico. Ah. No es un teatro, es un geriátrico. Mirá, Sandra, la verdad me parece piola lo de los conquistadores, la conquista. Es un lindo paralelismo y qué sé yo. Pero que mamá se caiga una vez más es inadmisible. Sí, a mí me encanta lo de La Conquista del Amor. Me gusta, soy romántica, me gusta que me regalen flores, que me regalen, que me paguen la cena. Hay gente con otra sensación. ¡Ay, qué pelotuda que sos, querida! Sos una pelotuda. ¡Anda, anda! ¡Anda! ¡Abajo el patriarcado! ¡Vamos, las pibas, vamos! Thank you.
Mejor film, peor film. Mejor autor, peor autor. Mejor fruta, peor fruta. Mejor ciudad, peor ciudad. Mejor canción, peor canción. Mejor gusto de helado, peor gusto de helado. Mejor pájaro, peor pájaro. Mejor auto, peor auto. Mejor madera, peor madera. Mejor deporte, peor deporte. Mejor estación, peor estación. Mejor equipo de fútbol, peor equipo de fútbol. Mejor pasta, peor pasta. Mejor juego de niños, peor juego de niños. Digamos que somos pésimos en focalizar en un simple pensamiento, uno solo. Que las imágenes e ideas periféricas desaparezcan para que quede solamente un elemento apartado, discriminado en nuestra conciencia. Entonces, hagamos el intento de visualizar una simple flor. No, mejor una planta. Una planta carnosa, con flores verdes, ovales y arrugadas. Una planta hermafrodita. Eso es difícil de imaginar. Ahora imaginemos una sola hoja de esa planta flotando en un fondo negro. ¿Esta hoja es parecida a alguna hoja que hemos visto antes? ¿O está completamente inventada? Ahora imaginemos una hoja, pero de un libro, estrujada, tirada en un piso infinito de baldosas, al lado de un cenicero lleno de colillas de cigarrillos. Pensemos en la gravedad, en la masa de agua que corre en el cauce de un río enorme. Imaginemos el enorme cauce vacío, el Paraná o el Río de la Plata, vacíos. Imaginemos barro pasando por nuestros dedos. Un gorrión. Mirar sin mirar. De niño, mi mejor juego era armar chozas con ramas de los pinos del bosquecito de la quinta de mi abuelo. La peor estación para él era la primavera. Lo atacaban las alergias como aviones kamikazes. Un cable se asoma de un tomacorriente abierto. Los alambres de cobre parecen a la mano de un espantapájaros. Imaginemos un espantapájaros de alambres de cobre en medio de un trigal. Sintamos el sol pegándonos en la cara, la brisa moviendo de un lado al otro los trigos suavemente. El espantapájaros de alambres de cobre no tiene rostro y tiene los brazos abiertos como un Jesús en la cruz. Un gorrión lo mira desde el suelo. Ese mismo gorrión miró de la misma manera a un monumento de Juan Manuel de Rosas en una plazoleta de una ciudad. Ese gorrión es tatara, 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 nieto de un gorrión europeo introducido en el siglo XIX. Juan Domingo Perón, el miércoles 6 de agosto de 1969, en su residencia de Madrid, miró a dos gorriones que miraban a un jarrón chino en el patio trasero. Cenicero, baldosas, río Paraná, gorriones, kamikazes, espantapájaros, primavera, Perón, trigal, jarrón chino, rosas, Jesús, la gravedad. Volvamos a la hoja de la planta, flotando en un fondo negro. ¿Dónde reside eso que llamamos conciencia? ¿Qué es una imagen sonora? ¿Cuántas personas en el mundo están llorando en este momento? La hoja de la planta flota en un fondo negro. Este fondo es el espacio, no es un plano.
aunque al ser infinito y profundo y negro nos confunde. Por momentos parece un plano y por momentos percibimos su infinita profundidad. La gravedad tiende a redondear la materia. La gravedad es vínculo. La hoja que flota es una extensión de nuestra conciencia. Mesa, madera, lápiz, libro, carbón, asado. Ruta, cable, arteria, cauce, acequia, pasillo, caño, tubo, puente, teléfono, internet. WhatsApp, señal de humo, telegrama, electrón, espermatozoide, glóbulos rojos, camión de carga, semillas. Régimen feudal, castillos, reconquista, visigodos, Toledo, franquismo, Opus Dei, homosexualidad, género, Nueva Guinea, James Cook, Royal Society, Oxford, todas las almas de Javier Marías, Terrier, pekinés, hundimiento del Titanic, S.O.S., Berlín, pantano, endorreico, mar muerto, filisteos, indoeuropeos, palestinos, griego, Ilíada, Afrodita, amor, reproducción, cólera, bacterias, Jon Snow, Game of Thrones, enano. Régimen feudal, mercado, lonja de la seda, burguesía, revoluciones burguesas, materialismo histórico, realismo, naturalismo, Emil Solá, Guy de Maupassant, Chekhov. Régimen feudal, caballeros, reforma, protestantismo, Estados Unidos. Régimen feudal, propiedad de los señores, propiedad privada, revolución rusa. Régimen feudal, iglesia, inquisición, marranos, chanchos, babe, el chanchito valiente.
Yo soy guapa, mami, yo soy guapa. Mami, yo soy guapa, mami, yo soy guapa. Mi pelo rubio, mi cara guapa. Menina fea, mi cara guapa. Quiero salir en un cuadro de Velázquez. Mami, ¿por qué no me pinta mi Velázquez? Porque siempre salí tú y el papa. Mami, ¿será que es que yo no soy muy guapa? Dime guapa, dime que soy guapa. Que no has visto, princesa más bonita, Velázquez. Yo te parezco guapa, señorita Margarita. Yo solo cumplo ordené, pero escuché un secreto. Yo la estoy pintando a usted. Viste que en el cuadro se está pintando un.